Muy buenos días. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género y la Sala Regional Ciudad de México, les dan la más cordial bienvenida a la actividad Foro, Construyendo Prácticas Masculinas Positivas, Guía Práctica para el Personal del Tribunal Electoral, cuyo objetivo es proveer y facilitar al personal un espacio de conocimiento y reflexión para el aprendizaje de herramientas para la conformación de una masculinidad positiva, a fin de lograr la incorporación del enfoque de masculinidades alternas a las hegemónicas y de perspectiva de género en su quehacer jurisdiccional y administrativo. Para el Tribunal Electoral es de gran importancia que el personal que elabora en este órgano jurisdiccional deconstruya mecanismos de discriminación que conlleva la eliminación de la violencia contra las mujeres, por lo que implementar mecanismos que fortalezcan la igualdad sustantiva libre de violencia seguirá siendo parte de su labor. Por tanto, como máximo órgano electoral, tutelador de derechos, posiciona su misión en la defensa de los derechos político-electorales, que son derechos humanos. A través de esta actividad, se planea que las personas invitadas compartan mecanismos para la construcción de nuevas masculinidades o masculinidades positivas, desde la perspectiva de género e interseccional. Agradecemos la presencia de las compañeras y compañeros que nos acompañan de manera presencial en este foro y a quienes nos siguen en la transmisión a través de medios virtuales. Asimismo, damos la bienvenida a las personalidades que nos acompañan en el Presidium. Magistrada Presidenta María Silva Rojas, de la Sala Regional Ciudad de México. Doctora Alejandra Montoya Mejía, Directora General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género de este Tribunal Electoral. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada presidenta María Silva Rojas, de esta Sala Regional Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias. Gracias sobre todo a la directora de la Dirección General de Igualdad y Paridad de Género. Muchísimas gracias también a la magistrada Soto, al magistrado presidente de este tribunal, que son quienes hacen posible este foro. Y pues bueno, también muchísimas gracias a todas las personas que están aquí reunidas. La verdad es que no es tan común ahorita, es que estamos retomando actividades después de la pandemia, ver gente aquí en este pleno. Entonces me da muchísimo gusto ver a todas las personas interesadas en estos temas de masculinidad, masculinidad positiva. Creo que es mucho más común en el tribunal escuchar hablar acerca de feminismos, escuchar hablar acerca de las mujeres, escuchar hablar acerca de la paridad, de la igualdad, pero no es tan común tener foros o espacios en los que nos dediquemos a hablar justamente de masculinidad, de las masculinidades positivas. Entonces, celebro mucho esta iniciativa porque de alguna manera es la otra cara de la moneda que complementa en realidad todo el esquema de los trabajos que tenemos que llevar a cabo para lograr realmente desmontar la desigualdad estructural en la que vivimos como sociedad. Entonces, celebro muchísimo esta iniciativa. Les agradezco infinitamente a la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género que hayan elegido esta sala regional como la primera para tener este foro. Y pues bueno, para ir poniendo como el tema sobre la mesa, a mí me gustaría contarles algunas anécdotas personales de cosas que he vivido como para, bueno, les voy a decir ya después para qué, pero voy a empezar por algunas anécdotas de cosas que me han pasado a mí. Tal vez algunas ya las hayan escuchado en alguna plática que haya tenido con ustedes, pero bueno, no sé si todas las personas que están aquí lo hayan escuchado. Cuando yo era muy chiquita, y de esto me acuerdo cuando estaba en kinder, principios de primaria, yo me acuerdo que con mis hermanitas, las primeras cuatro en casa de mi papá y de mi mamá, fuimos mujeres, somos en mi casa 8 hermanes, pero la primer camada que le llamo yo, que éramos 4 mujeres seguiditas, jugábamos al despachito. No jugábamos como el resto de las niñas de mi edad, de nuestra edad, a la muñeca y al nenuco, a estarle cambiando el pañal. Me acuerdo que por esas fechas salió esta muñeca, con esto voy a revelar mi edad, pero bueno, que se llamaba Comiditas, que justamente le dabas el biberón y pues hacía gracias en sus pañalitos. Pero en realidad en mi casa no jugábamos tanto con eso. De repente teníamos ese tipo de juguetes porque era como lo que estaba de moda y eventualmente incluso se lo pedíamos a mi mamá, a mi papá, pero lo que jugábamos más seguido era al despachito como mi papá, que era abogado, no tanto a replicar estos roles de lo que hacía mi mamá.
En ese momento, la verdad es que yo ni pensaba que eso no era normal, que no era ordinario, y así crecí. Y eventualmente, volteando en retrospectiva, me doy cuenta de que desde mi super infancia más pequeña, en mi casa fueron permitiéndonos desarrollarnos como queríamos, sin imponernos roles, sin imponernos estereotipos. Justo el fin de semana estuve en casa de una hermana mía y platicábamos que se nos hace muy raro y todavía no terminamos de entender bien qué fue exactamente lo que pasó y tal vez fue un cúmulo de muchas cosas, porque en mi casa de estas 8 personas que les digo que somos la hermandad Silva Rojas, solamente hay 2 varones y solamente hay una mujer casada con hijes. Ninguna otra está casada, ninguna otra tenemos criaturas, y excepto una, la mayoría cuando nos preguntan decimos no queremos tener hijos e hijas, y eso lo teníamos muy claro desde que éramos muy pequeñas. Entonces, ya ahora que me he ido deconstruyendo, he ido aprendiendo muchas cosas, me doy cuenta de que en gran parte el hecho de ser hoy quien soy se lo debo a esa formación sin paredes y sin techos que me dieron en mi casa la oportunidad de pensar por mí misma lo que quería sin imponerme absolutamente nada. Cuando fui creciendo ya un poco más hacia el final de la primaria, me acuerdo que en alguna ocasión iba yo con mi hermana, yo soy la más grande, iba yo con mi hermana la segunda y la tercera caminando por la calle, alguno de esos mandados que nos mandaban las mamás cuando éramos pequeñas, que todavía se podía transitar libremente por la calle sin riesgos, y de repente, pues típico, nos empezaron a chiflar. Y se voltea mi hermanita, y se voltea así, buscando por todos lados, y yo, ¿qué estás haciendo? Es que quiero ver los pajaritos. Y yo, ¿eso no son pajaritos? Y pues ya le tuve que explicar todo lo que significaban esos silbidos de albañiles, de personas que estaban en la carnicería, y decirle, no los busques, porque en realidad pues es una provocación, bla, bla, bla. Yo hacia finales de la primaria, la otra pues a mediados de primaria, y todavía no entendían bien el significado de eso, creían inocentemente que eran pajaritos y los estaban buscando, pero ya desde ahí me di cuenta, y ya viéndolo en retrospectiva incluso también, entre las mismas mujeres nos vamos cuidando y nos vamos pasando esos tips de te tienes que cuidar de esto y esto y esto, no te pongas a buscar pajaritos porque esto va por otro lado. Cuando entré a la secundaria, una maestra mía, justamente en relación con estas anécdotas de los pajaritos, me acuerdo que había salido yo a la calle, no sé qué hacer, en la escuela en la que yo estaba era de puertas abiertas, podíamos salir en cualquier momento, no era que nos hiciéramos la pinta. Entonces habíamos salido, no sé a qué, seguramente a comprar alguna cosa, y regresé yo muy enojada justamente por los pajaritos. Y entonces estaba platicando con otra amiga muy enojada por los pajaritos, y nos escucha una maestra, y dice, ¿pero por qué te enojas? Y yo, ¿cómo que por qué me enojo? O sea, es indignante que le... No, hombre, tú, pues qué bueno, porque estás guapa, estás joven, preocúpate cuando dejen de chiflarte. O sea, yo estaba en secundaria, y yo me acuerdo que en ese momento, pues era mi maestra, pero sí hubo algo que me chocó un poco, fue así como, o sea, no está bien lo que me está diciendo mi maestra. O sea, ¿cómo que me deje de preocupar cuando le deje de atraer a los hombres porque provoque esa reacción en ellos hacia mí cuando yo me estoy sintiendo agredida por eso? En ese momento, pues obviamente me causó todo un choque, y esta anécdota en particular se las cuento porque creo que esta plática es muy importante, tanto para hombres como para mujeres. Porque las mismas mujeres somos partícipes en algunas ocasiones de la reproducción de todas estas conductas. En este caso, no era una reproducción de un estereotipo, no era una reproducción de un rol de género que tal vez es de alguna manera un poco más neutral o más lo vamos aprendiendo como del ordinario. Era el fomento por parte de una mujer de una agresión de un hombre a una mujer. Y lo estaba celebrando y me decía que me tenía que sentir halagada por esa agresión de la que estaba siendo víctima yo en ese momento. Y justamente, ¿por qué? Pues porque desgraciadamente crecemos en una sociedad en la que se reproducen mucho este tipo de conductas de masculinidad tóxica. Y justo por eso es bueno que tengamos aquí foros para hablar acerca de masculinidades positivas, que vayan destruyendo esas masculinidades tóxicas. Y aquí una especie de invitación, así como las mujeres feministas decimos que nos hemos ido deconstruyendo con el paso de los meses, de los años, de los quinquenios, tal vez algunas decenios, otras mujeres,
Creo que también es importante que los hombres empiecen a hablar de ese tipo de deconstrucción de la masculinidad tóxica con la que seguramente, igual que como nosotras, hemos crecido con muchos topes, con muchas trabas, los hombres también, porque fuimos criados por las mismas personas que justamente nos van poniendo todas estas cosas en la cabeza. Y ya para terminar, esta es una anécdota que de verdad me indigna mucho, pero también está muy relacionada con a qué nos referimos cuando hablamos de masculinidades tóxicas. Yo ya estaba en la universidad, estaba en un grupo de, ¿cómo definirlo? En un grupo de apoyo a jóvenes, y estábamos preparando las reuniones para el sábado. Estaba yo llegando al lugar donde preparábamos las reuniones, y de repente abrí la puerta del carro, me bajé, yo estaba del lado de la calle, y vi que venía un ciclista, y lo vi con toda la intención de nalguearme. Pero yo estaba entre el carro y la calle, no podía hacer absolutamente nada. Entonces, pues, ni modo, tuve que esperar, lo que era inevitable, porque le vi toda la actitud, y efectivamente me nalgueó, pero como yo ya había visto que iba a hacer eso, pues le metí el pie entre las ruedas y salió derrapando, se mega lastimó el hombre. Y cuando entré y mis compañeros que habían visto lo que había pasado, pero ¿qué pasó? No sé qué. Y les dije, pues es que este hombre, y entonces lo vi, y como lo hizo, pues mi reacción fue esa. ¡Ay, pero cómo le haces eso, pobre hombre, de cómo se raspó, se cayó la bicicleta! En vez de estar indignados, porque se hubiera atrevido a nalguearme enfrente de ellos. La protección de los hombres hacia los hombres sin darse cuenta de que en realidad yo me estaba defendiendo de una agresión, y a pesar de que yo era su compañera, no me defendieron a mí, me atacaron a mí por haber reaccionado y defenderme de esa nalgada que veía venir. Y pues justamente por esto es importante hablar de las masculinidades tóxicas y cómo irlas deconstruyendo. Terminaré ya con las anécdotas para ir cerrando esta plática introductoria, para ya dar lugar a los comentarios de la doctora Montoya y posteriormente a la conferencia del doctor Ruiz Carbonell. Cosas como estas que a mí me han pasado y son anécdotas personales que les cuento, pero seguramente también muchas de las mujeres y de los hombres aquí presentes podemos decir que hemos escuchado el típico, de repente se te cierra un carro, ¡ay, tenía que ser mujer! Una mujer de repente tiene una reacción que no te gusta, que no compartes, y ay, es que ha de andar en sus días. Todas esas cosas son cuestiones que tal vez dichas aquí en este foro decimos, ah, sí, claro, es algo malo que puedo identificar muy fácil. Pero hay cosas como estas en el día a día que tal vez no es tan fácil identificar. Dentro de mi propia deconstrucción me he ido dando cuenta, de repente hay cosas como que muy evidentes que cuando te pones el chip, las gafas moradas, las empiezas a detectar más o menos fácil, pero hay otras que te toma años llegar a esas. Como por ejemplo, una de las que más recientemente he descubierto en mi deconstrucción, es muy típico que cuando en foros o incluso cuando hacemos referencia a bibliografías, a cosas por el estilo, y nos referimos al nombre de una persona, decimos el nombre de pila y el primer apellido. El segundo apellido lo olvidamos. Y el segundo apellido es el de la mamá. Entonces, son cosas como estas que muchas veces no nos damos cuenta hasta que nos ponemos esas gafas. Y como decía mi primer jefe que tuve, que me decía, es que mi niña tienes que andar siempre con las antenitas bien paradas para cachar todo, es lo que tenemos que hacer. Ir tratando de detectar día tras día cuáles son esas acciones de masculinidad tóxica, de estereotipos de roles que se nos han ido imponiendo por parte de la sociedad en que vivimos, que tenemos tan normalizados que no nos damos cuenta hasta que no estamos duro y dale tratando de captar cuáles son esas cosas que tenemos que ir deconstruyendo justamente para lograr una sociedad igualitaria y lograr tirar esta desigualdad estructural en la que vivimos. Ya para terminar, me gustaría nada más leerles una frase de un libro que encontré, que empieza refiriéndose al lenguaje, pero creo que tiene mucho más fondo. Cortázar creía que debemos ser conscientes del lenguaje que empleamos a la hora de describir el mundo, pues está plagado de significados inconscientes, historias sociales, un legado de lucha y sometimiento. Puede que el lenguaje que más claro nos resulta se acabe revelando como el más opaco e incluso engañoso cuando empezamos a excavar en la historia del uso que se ha hecho de él.
En una clase de literatura que impartió en 1980 en la Universidad de California, en Berkeley, Cortázar le dijo a sus alumnos, y alumnas seguramente, el lenguaje está ahí, y es una gran maravilla, y es lo que hace de nosotros, nosotras, nosotres, seres humanos. Pero cuidado, antes de utilizarlo, hay que tener en cuenta la posibilidad de que nos engañe. Es decir, que nosotros estemos convencidos de que estamos pensando por nuestra cuenta, y en realidad, el lenguaje esté un poco pensando por nosotros, utilizando estereotipos y fórmulas que vienen del fondo del tiempo y pueden estar completamente podridos. Esto es una invitación a hacer un alto en el camino, a que cerremos los ojos, a darnos tiempo para repensarnos y ver todas esas cuestiones que damos por hecho y que pueden ser parte de esas masculinidades tóxicas con que nos educaron. Y a partir de ahí, parar esas antenitas, ponernos las gafas moradas para deconstruir no solo el lenguaje, sino todos los aspectos de esas masculinidades tóxicas y cambiar de raíz la desigualdad estructural. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la magistrada presidenta María Silva Rojas, de la Sala Regional Ciudad de México. Y a continuación cedo el uso de la voz a la doctora Alejandra Montoya Mejía, directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género de este tribunal. Muchísimas gracias, Claudia. Inicio dando las gracias a la magistrada María Silva, presidenta de esta Sala Regional, también al magistrado José Luis Ceballos Daza y al magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera, por la hospitalidad, por la colaboración, por el acompañamiento para poder desarrollar las actividades de este foro Construyendo Prácticas Masculinas Positivas, guía práctica para el personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género es el área encargada de implementar este tipo de acciones para fortalecer la cultura institucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, libre de estereotipos y de violencias que se puedan generar, porque al fin y al cabo la cultura institucional no está lejos de la reproducción, porque las personas que elaboramos en la propia institución la traemos introyectada, como bien lo refirió la magistrada presidenta María Silva, pues es una construcción social que deviene de la humanidad misma. A nombre del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, de los magistrados y la magistrada Talora que integran el pleno de la Sala Superior, nuestro agradecimiento por este espacio, por permitirnos hoy desarrollar una agenda que hemos preparado para ustedes con la compañía y la colaboración de la magistrada María Silva, que nos permitirá sin duda tener como resultado pues una guía práctica para el personal del Tribunal Electoral, con la orientación de nuestro ponente del día de hoy, el doctor Ruiz Carbonell, que nos acompaña en estas travesías de seguir construyendo este tipo de actividades. Agradecemos la presencia también del maestro Enrique Sumano Cancino, Contralor Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del maestro Julio César Cruz Ricardes, Director General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Electoral, del licenciado Enrique Andrade González, Director General de Relaciones Institucionales Nacionales, quienes compartirán algunos aportaciones que también nos permita a la Dirección General detonar otro tipo de acciones. Como bien refirió la magistrada María Silva, este foro nos convoca a reflexionar que género no es sinónimo de mujer. El género es una construcción sociocultural donde las personas en diversas épocas han transmitido valores y costumbres cargados de roles y estereotipos de género, que son el conjunto de supuestos atribuidos socialmente a lo comportamiento o a lo que esperamos que seamos las mujeres y los hombres. Por ejemplo, ya lo refería la magistrada María Silva, diversas sociedades nos han construido a las mujeres
como que debemos ser sumisas, amorosas, y a los hombres dominantes, agresivos. Y así podemos seguir dictando una serie de mandatos que el sistema patriarcal ha dictado por muchas décadas. Por ello, este foro está enfocado para que a través del diálogo nos permita conocer el intercambio de experiencias sobre cómo la masculinidad tradicional dictada por el patriarcado puede ser deconstruida. Así como Guillermo Núñez lo menciona en su texto sobre los estudios de género de los hombres y las masculinidades, ¿qué son y qué estudian? Donde la constante en los hombres es demostrar su hombría, que exige que los hombres no pueden llorar en público. Los hombres deben ser fuertes y tomar decisiones, manifestando que así es un hombre de verdad, según los roles de género instaurados tradicionalmente en sociedad. Sin embargo, ello no debe de ser así en una sociedad democrática y de derechos, y en un tribunal como el nuestro, incluyente y de derechos. Así, Núñez nos muestra la diversidad de hombres que permite observar que la masculinidad hegemónica afecta a todos por igual, al seguir reproduciendo relaciones de poder por mandato patriarcal, que ha puesto un escenario generalizado para relacionar a los hombres con características que ya lo refería la magistrada María Silva, la valentía, la fuerza o el poder. Bajo esta premisa, Rita Sagato nos dice que las primeras víctimas de los mandatos de masculinidad son los mismos hombres, pues de diferentes formas son quienes tienen que instrumentar dicho modelo patriarcal a través del ejercicio de la violencia en sus diferentes modalidades. Frente a todo este imaginario, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo la presidencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la coordinación de nuestras actividades por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y la orientación de la magistrada Otalora Malasís y los magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior, han dispuesto que a través de este foro nos sensibilicemos para generar una guía práctica sobre masculinidades positivas, entendiendo pues por masculinidades positivas nuevas formas de comportamiento en la sociedad de los hombres que aleje aquellos roles de género y parámetros asociados a la masculinidad hegemónica. Nos decía la magistrada María Silva, construyamos juntos y juntas un mundo más igualitario y libre de discriminación. Es decir, que podamos observar que más hombres dejen de lado la violencia y se impliquen en libertad en las tareas y responsabilidades domésticas, entre otros ejemplos. Sin duda, hemos ido creciendo, creyendo que la masculinidad responde a lógicas patriarcales, donde los hombres se conciben como los proveedores, es decir, más desde lo económico, mientras que a las mujeres se nos concibe como un cuerpo para los otros, derivando en un ser para los demás. Esta reflexión la tomamos de Juan Guillermo Figueroa en sus textos sobre hombres monstruos, violentos, en donde se reflexiona en que los mandatos patriarcales cada vez se pueden deconstruir más. En este contexto, podemos precisar que las masculinidades positivas se construyen en la lógica de desaprender las prácticas y conductas que no solo exponen a las mujeres, sino también a los hombres. Por tanto, es importante que los hombres se conviertan en desertores del patriarcado, decía la magistrada María Silva, de construirse de cómo la sociedad los ha construido y convertirse en aliados en la lucha a favor del pleno reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y también de otras personas integrantes de poblaciones en situación de vulnerabilidad. En suma, con una proyección y convencimiento de las grandes ventajas que conlleva la igualdad y de que una de las vías necesarias es la adopción de masculinidades positivas. Con base en lo anterior, el sistema patriarcal ha sostenido que los hombres estén en la esfera pública. Ya es momento de aprovechar estos procesos de deconstrucción
donde incluso se pondera que los hombres puedan criar y cuidar a sus hijas e hijos, que puedan enrolarse en la vorágine de cuestionar sus privilegios que históricamente han tenido, justo estos privilegios se traducen en derechos, mismos que las mujeres históricamente a través del feminismo se han obtenido. Para concluir, quiero decir que las masculinidades positivas es vivir en una sociedad más igualitaria y libre, nos decía la magistrada María Silva, en la cual dejemos atrás ideas preconcebidas de la masculinidad hegemónica y adoptemos referentes que presenten nuevas formas de cómo debemos entender la masculinidad y creamos esta masculinidad positiva y erradiquemos, nos dice la magistrada presidenta María Silva, esa masculinidad tóxica. Juntas y juntos, sin duda, construiremos un tribunal más fortalecido y un tribunal más incluyente y de derechos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Alejandra Montoya Mejía. A continuación, les solicitamos permanecer en sus lugares para realizar un breve ajuste y dar paso a la conferencia Masculinidades Positivas, Guía Práctica para el Personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Para iniciar la conferencia Masculinidades Positivas, Guía Práctica para el Personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, damos la bienvenida al doctor Ricardo Ruiz Carbonell, así como a la magistrada presidenta María Silva Rojas de la Sala Regional Ciudad de México, que nos acompañará en la moderación y a quien cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y también a todas las personas que se acaban de incorporar en la transmisión por redes sociales y por internet. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a tener la conferencia a cargo del doctor Ricardo Ruiz Carbonell, a quien agradezco muchísimo su presencia, igual que otra vez reiterar el agradecimiento a la Dirección General de Derechos de la Igualdad y Paridad de Género por la iniciativa, así como todo el pleno de la Sala Superior por hacer posible esto y obviamente a mis compañeros. Pues bueno, para iniciar con esta conferencia voy a permitirme leer una brevísima semblanza del doctor Ruiz Carbonell, quien es español mexicano, doctor en Derecho Civil en el Programa de Derechos Humanos por la Universidad de Murcia, España. Se tituló con la tesis La igualdad entre mujeres y hombres, del ámbito público al jurídico familiar. Es especialista en derecho matrimonial y de familia. Cuenta con estudios de alta especialización sobre derechos humanos y estudios de género. Desde hace 38 años trabaja en temas vinculados con el género y los derechos humanos. En el ámbito gubernamental, es funcionario de carrera vitalicio, puesto obtenido por concurso nacional de la Administración Pública Española. Y en México, ha sido servidor público de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ha trabajado también en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, dependiente de la Fiscalía General de la República. Actualmente, es consultor externo, colaborando con distintas instituciones públicas, federal, estatal y municipal. Es docente en diversas universidades y es capacitador en empresas privadas nacionales e internacionales. En el ámbito de la violencia contra las mujeres en sus distintas modalidades, cuenta con experiencia en la prevención, atención y marcos normativos de la misma, así como de los estudios de masculinidades responsables en tránsito. Ha impartido cursos y conferencias en México, así como en España y diferentes países de Norte, Centro y Sudamérica. Es autor de libros, capítulos en libros, así como artículos sobre los siguientes ejes: Derechos humanos de las mujeres, Violencia familiar y violencia contra la niñez, Igualdad entre mujeres y hombres, Discriminación, Género y legislación, Masculinidades, Mediación, Género y seguridad pública, Sociedad civil y género, Violencia política contra las mujeres, Trata de personas y Lenguaje incluyente. Pues bueno, a continuación, después de haber leído esta brevísima semblanza de nuestro conferencista, le cedo el uso de la voz para que nos ilustre acerca de estos temas hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor Ruiz Carbonell. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la Sala Regional Ciudad de México. De la misma forma, quiero hacer extensivo mi agradecimiento a la magistrada presidenta, al resto de las compañeras y compañeros también y, por supuesto, también a la doctora Montoya, que siempre en este sentido estamos colaborando de una u otra forma, así como al resto de los compañeros y compañeras que van a estar en el panel. ¿Qué podemos hablar con respecto al tema de masculinidades? Es un tema que, como muy bien nos decían hace un momento la magistrada presidenta y la doctora Montoya, es un tiempo que arranca prácticamente desde tiempos inmemoriales. Si hacemos un ejercicio retroactivo, pues las anécdotas que nos comentaba precisamente la magistrada, ¿no?, han existido prácticamente desde la creación del mundo. Hay datos que nos ubican en que precisamente ese sistema patriarcal, ese sistema totalmente impositivo, autoritario, de control, viene desde tiempos remotos. Algunas voces lo ubican en 2.500 años y algunas van más aún en los tiempos y lo llegan a situar en 5.000 años. Y es una cuestión que, como muy bien nos decía la doctora Montoya, se ha venido construyendo. El género es una cuestión que ha venido sociedad tras sociedad, pues imponiendo una serie de encomiendas, de deberes, que por supuesto por el mero hecho de biológicamente las personas ser distintas, pues teníamos esas encomiendas. Un poco al hilo de lo que participaban las dos compañeras en ese sentido, yo siempre le llamo que hay un cuadrilátero, impositivas y fustigantes nos marcaban, debíamos de ser cuanto menos fecundadores. De la misma forma, debíamos de ser proveedores. Como nos comentaba la magistrada presidenta hace un momento, protectores, pero más aún sumábamos otro punto y era precisamente esa competitividad, esa rivalidad que entre los propios hombres se venían siempre llevando a cabo.
Y así sucedió durante el devenir de la historia y ese recorrido histórico nos ubica en una cuestión. La toxicidad de la masculinidad, conocida también como masculinidad hegemónica, dominante, tradicional, atentatoria de los derechos humanos, en muchos casos violenta, pues estuvo recorriéndose durante mucho tiempo hasta que llegan los años 70 del pasado siglo. Los años 70, únicamente y de una forma muy tímida, muy esporádica, ya hay ciertos apuntes que en este sentido ubican lo siguiente. Si efectivamente es cuando se empieza a visibilizar sobre todo el tema que tiene que ver con la violencia de género y más en concreto violencia contra las mujeres. Si retomamos y nos situamos en esa década, pues podemos decir que ya hay un avance que, directo o indirectamente, sí que, por supuesto, ya se abordaba el tema de masculinidades. Esos puntos que en la década de los 70 fueron de suma importancia, pues nos ubican por una parte, como decía la doctora Montoya hace un momento, resultados por parte del feminismo. En aquel entonces podemos decir que ya en el año 75 tuvo lugar nuestra primera conferencia mundial, que precisamente fue aquí en Ciudad de México a nivel mundial, y en los cuales esa cumbre de derechos humanos de las mujeres pues congregó por aquellos entonces ya 133 gobiernos. 133 gobiernos que, si bien es cierto, no pusieron en el frente del debate precisamente el tema de masculinidades, sí que desde otras trincheras reconocieron muchas cuestiones, ¿no? Pero luego, esos años 70, y sobre todo para quienes están aquí, que gran parte son del mundo del derecho, también supuso cuestiones importantísimas. Por una parte, se empiezan a dar de una forma previa algunos datos ya desagregados por sexo. Por otra parte, vemos que la cultura de la denuncia es cuando se empieza también a poner en marcha. Y como colofón en este punto, pues tenemos que reconocer que concluyendo ya la década de los 70, en concreto en el 79, por parte de Naciones Unidas se promulga la Convención de la CEDAW, una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que supuso que era necesario, como bien nos comentaba la magistrada presidenta y la doctora Montoya, deconstruir para reconstruir. Y ese proceso de deconstrucción tenía que evidenciar, por supuesto, las muchísimas discriminaciones de las cuales eran objeto las mujeres. En la guía que comentaban hace un momento la doctora Montoya, hay un tema para mí muy importante. Yo creo que ese es el espíritu que el propio tribunal y, por supuesto, la Sala Ciudad de México tiene presente. Y es el que sirva, pues, como una herramienta, como un documento sencillo, breve, para todo el personal que elabora en el tribunal. Sí que es cierto que, en un primer momento, esa encomienda está más dirigida a que los compañeros que lo hagan, los varones que estén trabajando en el interior del tribunal, pues tengan conciencia de esas grandes ventajas que va a llevar ponerle un rompimiento a la toxicidad de la masculinidad y darle, digámoslo así, la bienvenida precisamente a otras formas, entre ellas las positivas y responsables. Y también hay otra cuestión que a mí me gustaría resaltar. En este sentido, el tribunal tiene también un interés muy grande y es en no culpabilizar a los hombres. El problema no es llevar a cabo procesos de criminalización. El proceso, precisamente, lo que abarca es hacer una reflexión, una cuestión de índole esencial, interior, ¿no?, que nos permita entender que lo que hemos hecho durante muchísimo tiempo no ha sido ni más ni menos que producto de esos mandatos, de esas pautas que socialmente nos marcaban en este punto. Llega las masculinidades y, como les decía, empiezan los años 70 y durante las dos últimas décadas del siglo pasado pues fueron ciertos esfuerzos que tuvieron ya un resultado, digámoslo así, valioso, pero no había un proceso de visibilización que los hombres nos incorporáramos a reflexionar precisamente cuáles eran los temas. Y a partir de entonces es cuando, sobre todo ya en el presente siglo, pues empiezan ya un abordaje que en un primer momento tiene que ver con las políticas públicas, pero sobre todo tiene que ver con los procesos de sensibilización, de cambio y, en este sentido, de profundizar cada quien. Ese momento de profundizar tiene que transitar, de verdad lo digo, desde tres puntos. En primer lugar, desde lo individual. Debemos de ser conscientes que ser corresponsables, ser padres propositivos, padres activos, etcétera, etcétera, eso no solamente es que es una ventaja para nuestras hijas o nuestros hijos, es una ventaja, por supuesto, para nosotros, para los entornos más cercanos y, por extensión, por supuesto, para las sociedades, ¿no?
pero también tenemos que hacerlo desde el punto de vista colectivo. Entendamos, como nos decía hace un momento la doctora Montoya, que las discriminaciones dañan, las violencias son tóxicas, están impidiendo precisamente el logro de una gran asignatura que es alcanzar la igualdad en los seres humanos, que cualquier persona, su condición, su edad, su nacionalidad, su sexo, su identidad, no sea más que un rasgo distintivo, pero el final precisamente es que vivamos, como así ocurre, en sociedades plurales y como tal tenemos que reconocerlo. ¿Qué ocurre cuando hablamos de ese análisis en cuanto a las masculinidades? Hay un sinfín de temas que podríamos llevar a cabo, pero precisamente en la guía que está el tribunal elaborando se ha hecho como una encomienda partiendo de un denominador común, y ese denominador común es todo lo que tiene que ver con la educación hegemónica versus, digámoslo así, las grandes ventajas de estas otras nuevas, positivas, responsables y ventajosas masculinidades. ¿Cómo hemos abordado un poquito el tema en la práctica de la guía? En primer momento, un tema importantísimo, la corresponsabilidad. Yo creo que es sumamente importante lo que nos ubicábamos hace unos momentos en ese momento de proceso desde los años 70 al día de hoy. Un momento que en los años 70, pues, empezó a entender que si bien es cierto que ese rompimiento en cuanto a la dicotomía, los hombres debíamos trabajar siempre fuera del mundo, digámoslo así, interno, es decir, un mundo público, un mundo exterior, un mundo retribuido y, por supuesto, un mundo con ventajas y con privilegios. Y, por el contrario, las compañeras mujeres lo hacían de acuerdo a los mandatos sociales dentro del interior del domicilio, con un esfuerzo totalmente arduo, pero que en ningún momento existía ese reconocimiento ni esa presencia en ningún campo. Y a partir de ahí tenemos que entender una cuestión. Si queremos conciliar vidas, queremos conciliar no únicamente nuestra vida laboral y familiar, más aún nuestras propias vidas personales, individuales, pues debemos de entender que la corresponsabilidad debe de ser una situación que de forma recurrente y constante llevemos a cabo. ¿Qué les puedo decir con respecto a los estudios que existen ya en cuanto a ese mayor acercamiento de los hombres, ese compromiso en este punto? Sí que es cierto que podemos decir que día tras día, y yo creo que quienes se encuentran aquí, compañeras, compañeros, por supuesto, serán conscientes de lo siguiente. Al día de hoy, en gran parte de las relaciones de pareja, sí que hay un involucramiento mayor de los hombres, pero eso generalmente suele ocurrir, digámoslo así, con la compañera de vida, con sus hijas, con sus hijos. Pero lo que sigue siendo una resistencia total es precisamente cuando conviven en el domicilio otros familiares, la suegra, la hermana, etcétera, etcétera, que la resistencia sigue siendo muy, muy, muy amplia. El segundo punto que en la guía se aborda es precisamente el tema de paternidades. Y ahí, como bien comentaba la magistrada presidenta, es ponerle un alto. ¿Un alto a qué? Pues precisamente a entender el que la masculinidad tradicional ha permitido que esas, digámoslo así, paternidades estuviesen basadas en castigos, autoritarismos, falta de expresión de sentimientos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se espera a través de los procesos en cuanto a las masculinidades positivas? Pues que nosotros dejemos ya de ser, como muchas familias entienden, que el ser proveedor ya es, digámoslo así, el requisito sine qua non para poder decir que somos padres presentes. Por supuesto, la provisión es una de las cuestiones, pero hay otro tema mucho más importante que son los afectos, acompañar en la educación de ese hijo, de esa hija, etcétera, etcétera. El tercer punto que en la guía estamos comentando tiene que ver con discriminaciones y violencia. Y ahí yo creo que, como bien decía la doctora Montoya, las discriminaciones son inagotables. A mí me gusta muchas veces comentar una cuestión, que yo creo que las discriminaciones, desde que llegamos a este mundo, están aflorando en cualquier campo de la vida, en las familias en muchas ocasiones, en los vecindarios, en las escuelas, por supuesto por la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos que ver que ahí tiene que ir el tercer punto que yo les decía, lo individual, por supuesto, lo colectivo, pero más aún otro, que es la responsabilidad del Estado. Yo creo que, no podemos negarlo, una de las grandes diferencias que existen cuando al concepto de equidad y de igualdad es precisamente que esta última, junto con el mandato de no discriminación,
están establecidas como derechos humanos. Por lo tanto, es una obligación de los Estados de poner en práctica todo lo que sea necesario, llámese leyes, políticas públicas, acciones, recursos, etcétera, etcétera, que vayan dirigidos a alcanzar la igualdad entre las personas. Y precisamente esa igualdad tiene que llevarse a cabo a través de, entre otras cuestiones, el forma de eliminar o erradicar precisamente las discriminaciones y las violencias. Y en la guía hay un tema que para mí es importantísimo. Yo creo que eso es un ejercicio que lo podemos hacer cada quien, seamos hombres, seamos mujeres, seamos personas no binarias, cada quien, ¿no? Y es entender lo que nos dice nuestra ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que en este sentido, en su artículo primero, en su inciso tercero, nos relata cuáles son las formas de discriminación que en México se producen. Esa ley se publicó en el 2003. Si tienen interés, chéquenlo, la redacción primaria del 2003 y la actual. Cada día se aumenta, se incorporan un sinfín más de supuestos en los cuales en México, por supuesto, se nos puede discriminar. Pero ese ejercicio práctico yo creo que lo deberíamos de hacer, insisto, todas las personas, y es plantearnos, por una parte, en algún momento de nuestras vidas hemos sido discriminadas, discriminados, y yo estoy convencido que la respuesta va a ser afirmativa. Pero tenemos que seguir un tanto más para ahondarlo desde el ámbito o desde las aristas de las masculinidades. Y tenemos que plantearnos, es, en algún caso, yo he discriminado a terceras personas, algún grupo, alguna colectividad, y ahí tenemos que remontarnos al inciso previo de ese propio artículo que les estoy comentando, que nos dice que la discriminación puede ser con, sin intención, puede ser activa, pasivamente, pero por supuesto lo más lastimante es que a la persona a la cual se le discrimina se le está dañando. Pero aún habría un tercer punto dentro de ese triángulo y sería, ¿yo me he discriminado alguna vez? A mí mismo, y ahí tenemos que remontarnos otra vez a, como bien decía la magistrada presidenta, en ese sentido, a la masculinidad tóxica, ¿no? Esos aprendizajes nos obligan a que tenemos que ser fuertes, líderes, autónomos, proveedores, etcétera, etcétera. Y ese cuadrilátero que yo comentaba hace un ratito, otra vez surge en nuestro mundo mucho más privado, mucho más esencial, ¿no? La segunda parte dentro de este tercer punto, que es violencias, discriminaciones, es las distintas violencias. Y ahí tenemos que arrancar de varias cuestiones. Una es un concepto que ya empieza a ser también bastante controvertido, ¿no? Y es el de micromachismo. Este concepto de micromachismo lo acuñó por los años 90 un investigador argentino que radica en Madrid, cuyo nombre es Luis Bonino. Y él decía que hay machismos que son prácticamente imperceptibles, que son sutiles, que son capilares, que en muchas ocasiones ni tan siquiera quien recibe ese acto machista puede entender que eso es algo que es ya el preámbulo de una violencia. Al día de hoy, como les digo, hay voces que están, digamos así, disconforme precisamente por el prefijo micro, porque se sobreentiende que el ser micro quiere decir que es muy poquito de machismo, ¿no? Y no, es una cuestión de machismo totalmente dañina para quien lo sufre, ¿no? En estos últimos tiempos se está utilizando mucho más el concepto de machismos cotidianos, ¿no? Hay una cuestión, y yo creo que eso no lo podemos negar, el machismo es, fijémonos bien, el gran obstáculo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Esa tan deseada igualdad sustantiva, mientras esté presente el machismo, no lo vamos a lograr. Y, por supuesto, ni siquiera quienes estamos aquí, ni las generaciones que nos puedan suceder en dos o tres etapas de la vida, ¿no? Pero esos micromachismos tienen que ver mucho con lo que ocurre dentro del interior de la familia, lo que pasa en el mundo laboral, lo que ocurre en el campo social y también, fijémonos bien, sobre todo para quienes se encuentran aquí, esos micromachismos o machismos de día a día también se dan dentro de lo que tiene que ver con el mundo de la política. Luego, podríamos hacer un catálogo prácticamente inagotable de distintas formas de violencia, pero yo creo que, sobre todo para la reflexión, sería interesante dos cuestiones, y es el machismo, las violencias en el ámbito familiar y esos machismos, esas jerarquías, esa superioridad o esos controles en el campo laboral, ¿no? En el mundo familiar, pues como bien conocen, ¿no? En este sentido, ¿qué ocurre si nos vamos a hacer desde el punto de vista de la psicología y decimos, bueno, ¿y por qué mayormente las mujeres son las víctimas de las violencias, cualquiera de ellas?
y por qué, por lógica, en mayor medida quienes son los que ejecutan esas violencias son los hombres. Y ahí tenemos otra vez que retrotraernos precisamente a ese mundo patriarcal que ha venido entendiéndolo. ¿Qué ocurre? Las leyes, no podemos negarlos, también han sido, en muchos casos, las que han obstaculizado precisamente ese avance y ese cambio entre lo que tiene que ver con la hegemonía masculina y esas nuevas formas. Yo creo que quienes están aquí conocen perfectamente cuando las mujeres no tenían opción a ser ellas las que tuvieran la patria potestad, las administradoras de los bienes de la familia, más aún en un determinado momento y en tiempos relativamente cercanos, ¿no? Pues años 60, años 70, en algunos países años 80, ni tan siquiera tenían las posibilidades de trabajar independientemente si no primaba previamente el consentimiento de su marido o esposo, ¿no? La violencia familiar es un tema que desde la psicología nos permite entender una cuestión. Muchas mujeres son producto a través de esos momentos en los cuales se va acumulando tensiones dentro del entorno familiar, el dominio de los hombres está presente, llega un momento en los cuales se explosiona, se explota, pero también es cierto que como Leonor Walker y otras voces refieren, hay un tercer punto y es la reconciliación o la luna de miel. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con, pues como decimos nosotras y nosotros, personas que tienen que ver con ese cambio y que están en toda su vida modificando pautas, ¿no? Y uno de los factores que tiene que ver precisamente con la psicología es el perfil o la radiografía nuestra de los hombres en ese sentido y cómo aceptar las violencias y cómo ocasionar las mismas. Generalmente dicen que al margen de que pudiéramos estar ante la presencia pues, de una persona narcisista, psicópata, sociópata, etcétera, etcétera, hay un denominador común y ese denominador común es el siguiente. Gran parte de los hombres que ejecutan violencia tienen unos algo de celos, unos rasgos altísimos, unos niveles muy bruscos de lo que es la celotipia. En segundo lugar, tenemos la autoestima. Y yo creo que ahí lo podemos vincular lo que es la familia con lo que son los espacios de trabajo, ¿no? ¿Qué ocurre en este punto, ¿no? Tenemos que entender que precisamente esa autoestima, muchos de los hombres que generan violencia, cuando ellos la están ocasionando y sigue estando la misma en silencio, por supuesto, ellos encuentran su autoestima mucho más elevada en ese punto. Cuando son de alguna otra forma cachados, se les pilla, por supuesto, y pueden caer en lo más profundo. Pero el tercer punto, y ese sí que es totalmente recurrente, es que los hombres que ejecutan violencia suelen mostrar lo siguiente. Sus etapas de vida, desde que tienen una educación básica y desde que tienen una temprana edad, ellos aprendieron lamentablemente a convivir en espacios de violencia. Dos puntos más que únicamente yo quisiera también entender, y es las violencias laborales, esas situaciones que se dan a través del poder, y dos puntos que yo creo que los hombres debemos de reconocer, reflexionar y sobre todo intentar cambiar, y es la sexualidad masculina y todo lo que tiene que ver con el derecho humano a la salud. Se nos educa que somos fuertes, se nos educa que no tenemos que expresar nuestros malestares, nuestros sentimientos, nuestros dolores, nuestras angustias, y a partir de ahí vemos que estamos limitando precisamente. Yo creo que el resultado es bien sencillo. Los seres humanos somos carne, los seres humanos somos piel, los seres humanos podemos estar precisamente en algunos momentos que nos ubiquemos en alguna vulnerabilidad, ¿no? Por lo tanto, lo mejor de todo es ponerle un alto a esas imposiciones totalmente drásticas de la hegemonía masculina y entender que como seres humanos podemos estar pues afectos de sentimientos, de daños, de dolores y qué bueno, ¿no? Y la sexualidad es otra cuestión. Nos decía hace un momento la doctora Montoya precisamente esa virilidad que se nos impone, ¿no? Es una cuestión brutal a través de esas exigencias sociales de cómo los hombres tenemos que entender una cuestión, que ser hombre debemos de ser macho. Lo que se pretende con estas masculinidades es que ser hombre seamos seres humanos solidarios, seres humanos que de alguna otra forma abonemos para una cuestión y es que nos sumamos lo más pronto posible a lo que yo le llamo el tren por y para la igualdad. En este sentido, si el camino lo hacemos de manera conjunta, las compañeras, los compañeros, aquellas personas que no se identifiquen con su sexo biológico o con su género construido, digamos que aunamos todos los impulsos de la sociedad, ojalá podamos decir que pronto habremos frenado esos siglos de dominio masculino a través de esa
masculinidad tóxica y hegemónica y podamos decir que compartimos sobre todo una cuestión, y es el respeto, la pluralidad y el gran deseo de encontrar un mundo mucho más inclusivo y mucho más integrador. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todas ustedes, a todos ustedes, y feliz día. Gracias. Muchísimas gracias. Pues le agradecemos muchísimo al doctor Carbonell y pues bueno, damos continuidad al foro con la siguiente mesa. Les pido por favor que permanezcan en sus asientos. Agradecemos la intervención del doctor Ricardo Ruiz Carbonell y la moderación de la magistrada presidenta María Silva Rojas. A continuación, habrá una breve pausa de 10 minutos, solicitándoles nuevamente que al término de este receso tomen nuevamente sus lugares para dar paso al panel Herramientas para la conformación de una masculinidad positiva, retos y buenas prácticas.
Damos la bienvenida a las personalidades que nos acompañan como ponentes en el panel Herramientas para la conformación de una masculinidad positiva, retos y buenas prácticas, así como al moderador, maestro José Jesús Hernández Rodríguez, director de área de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género de este Tribunal Electoral, a quien cedo el uso de la voz. Muy buenos días a todas y todos. Agradecemos la presencia de las personas asistentes de manera presencial y de quienes participan de manera virtual en este panel titulado Herramientas para la conformación de una masculinidad positiva, retos y buenas prácticas. De igual forma, agradecemos la presencia y damos la bienvenida a nuestros panelistas. Magistrado José Luis Ceballos Daza, integrante del Pleno de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro Enrique Zumano Cancino, Contralor Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro Julio César Cruz Ricardes, Director General de Investigación y Responsabilidades Administrativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Licenciado Enrique Andrade González, Director General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctora Alejandra Montoya Mejía, Directora General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, les daré a conocer brevemente la dinámica de esta actividad. El panel contará con 3 rondas de participación. En cada ronda, el moderador les planteará a nuestros panelistas una pregunta detonadora, la cual deberán responder en un máximo de 5 minutos. Una vez concluida la ronda de preguntas, cederemos el uso de la voz a nuestros panelistas por un máximo de 3 minutos para que nos den una reflexión final. Posteriormente, cederemos el uso de la voz a la doctora Alejandra Montoya Mejía para que nos dé las conclusiones de este panel. Antes de cederles el uso de la voz a nuestros panelistas, quiero comentarles que la masculinidad hegemónica es un modelo de comportamiento masculino que logra imponerse y logra construir una situación de desigualdad. Hoy por hoy, hay diferentes reflexiones sobre la masculinidad y el impacto que ha propiciado en diferentes procesos, donde las primeras víctimas, de acuerdo con Rita Segato, son los mismos hombres, pues tienen que sostener un modelo de vida que se enmarca en ser personas importantes, independientes, autónomas, activas, productivas, heterosexuales y a nivel familiar, proveedoras y con un amplio control sobre sus emociones. Con base en lo anterior, el sostenimiento de este modelo es prácticamente imposible para todos los hombres, porque al igual que hay diversidad de mujeres, lo mismo sucede con los hombres, pues se aprende de manera distinta ser hombre o mujer y por lo tanto es válido afirmar que existen muchas formas de ser hombre, ya que en cada cultura se encuentran presentes mecanismos y códigos aprendidos que soportan y explican esta diversidad. Bajo esa lógica y tomando en cuenta esta diversidad, basándonos en que difícilmente todos los hombres de todos los tiempos pueden cumplir con la masculinidad hegemónica, existen algunos rasgos de la masculinidad dominante que están ausentes entre otros hombres, pues de acuerdo con R.W. Connell, se trata de que algunos hombres no son tan fuertes y su capacidad económica no es grande. No cumplen con rasgos como el autocontrol emocional, pertenecen a una minoría y no se identifican con el estereotipo o prototipo masculino hegemónico. Ahora bien, la violencia que ejercen los hombres tiene una triple vertiente, ya que pueden desplegarla contra las mujeres, contra otros hombres e incluso contra ellos mismos. La violencia contra las mujeres ha sido legitimada a través de la supuesta supremacía de lo masculino frente a lo femenino, que se ha expresado en la distribución inequitativa de los espacios, las dobles y triples jornadas de trabajo, la falta de oportunidades, el hostigamiento y un largo etcétera. Respecto de la violencia hacia otros hombres, es posible decir que con ella se justifica el estatus o nivel de poder. Maltratar a quienes son más débiles o por alguna circunstancia no pueden o quieren defenderse, apoyando la idea errónea de que hay hombres que pueden doblegar no solo a las mujeres, sino que también pueden mostrar más virilidad al abusar de otros hombres. Por lo que hace las herramientas para la conformación de una masculinidad positiva, los cambios sociales han llevado a buscar la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, teniendo como antecedente el hecho de que en un alto porcentaje las actividades del hogar y de cuidado y crianza de hijas e hijos recae exclusivamente en las mujeres. Sin embargo, ante el surgimiento de nuevos paradigmas, es indispensable que los hombres también se involucren, comprometan y participen de estas labores.
Esta participación tendrá que estar respaldada por acciones desde nuestros espacios laborales, de convivencia, cambios legislativos y nuevas políticas públicas que incluyan, entre otras, licencias de paternidad y prácticas empresariales e institucionales diferentes a fin de coadyuvar para que los trabajadores tengan mejores condiciones para armonizar los ámbitos familiares y laborales. En ese sentido, el hecho de que nos encontremos en este foro convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abre una posibilidad de que pueda robustecerse iniciativas dentro de la institución, la cual, desde sus sentencias, ha buscado ponderar la perspectiva de género, rompiendo paradigmas en cuanto a la corresponsabilidad en las labores de cuidado, abriendo camino para que los hombres puedan participar en la crianza de los hijos e hijas y se puedan liberar de roles y estereotipos de género. Como podemos ver, el trabajo de reflexión y también de aceptar que la masculinidad hegemónica ha violentado históricamente no solo a las mujeres, sino a los propios hombres, ha escalado a la labor jurisdiccional y lo perfectible es que cada vez las masculinidades positivas, su construcción y sostenimiento permee el ámbito legislativo y otros espacios donde se propicien cambios que no solo beneficien a los hombres, sino también a las mujeres. Con espacios libres de violencia ganamos todas, ganamos todos y ganamos todes. A continuación, daré inicio con nuestro panel. La primera pregunta detonadora es la siguiente. Desde su mirada, ¿qué podemos entender como masculinidades positivas? En primer lugar, daré el uso de la voz al magistrado José Luis Ceballos Daza hasta por 5 minutos. Adelante, magistrado, por favor. Gracias. Muy buenos días todavía a todas y todos. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues un agradecimiento a todas las autoridades que internas del Tribunal Electoral que participan en esto, a la magistrada presidenta, al magistrado, a la doctora Alejandra Montoya y a mis compañeros. Pues sin duda alguna, la invitación es compleja a hablar en un tema que no se ha abordado con mucha, o que no es usualmente abordado desde el ámbito institucional. ¿Cuáles son esas masculinidades positivas y cómo pueden enfrentar esa masculinidad hegemónica que durante muchísimos años ha estado con nosotros, ¿verdad? Es un honor estar con compañeros que juegan un papel importante en la vida institucional del Tribunal Electoral y que pues hoy tenemos un reto distinto, con algunos de ellos he tenido la oportunidad de compartir algunos trabajos con Julio César como secretario de Estudio y Cuenta, tuvimos participación en muchos proyectos de la Sala Superior y hoy creo que tenemos un proyecto más difícil, hablar de algo que sale desde nuestra introspección. Cuando escribimos un proyecto estamos fincados en la lógica normativa, pero cuando tenemos que hablar de nuestra sensibilidad y de nuestra profundidad es mucho más complejo. Sin duda alguna, yo rapidísimo, antes de culminar esta primera etapa, yo quisiera poner en la mesa cómo visualicé algunas líneas que se me vinieron a la mente para tratar de manifestar cuál es esta sensibilidad que tenemos que entender de las masculinidades positivas. Estas líneas las denominé soy estable. Cada vez me gusta más el fútbol femenil. Disfruto las hazañas de mujeres en una cancha de fútbol. En las tardes de charla, prefiero el vino blanco al tinto, el té verde al café. Tomo malteada en lugar de cerveza. En cuanto a la filosofía, me gusta más el pensamiento de Hannah Arendt que el de Martin Heidegger. Prefiero ver la serie turca Fuerza de Mujer que Juego de Tronos. Pero luego me sonrojo y cambio de parecer. Hablo fuerte, me siento estable, invulnerable, dominante. Me conmueve una historia de amor. Me da temor la fatalidad de la guerra. Lloro por la violencia doméstica. Le tengo miedo a la muerte. Veo más poderosa la lágrima de una niña que la fuerza de un corsario. Pero luego me sonrojo y cambio de parecer. Hablo fuerte. Me siento estable, invulnerable, dominante. Enseño a mis hijos a la igualdad sustantiva. Me conmueve la expresión de sus sentimientos. Cuido a mi hija, la veo frágil, desprotegida y susceptible. Reconozco en mi hijo los valores de la compasión más que de la fuerza y de la competitividad, pero luego me sonrojo y cambio de parecer. Hablo fuerte, me siento estable, invulnerable, dominante. Fomento el lenguaje de género, defiendo a la mujer de la violencia, aspiro de manera absoluta a la igualdad plena en una sociedad. Reconozco la libertad de pensar, de elegir y de autodeterminarse, la diversidad, pero luego me sonrojo y cambio de parecer. Hablo fuerte, me siento estable, invulnerable y dominante.
Y quise ponerlo así en esta primera intervención y ante esta pregunta, porque creo que esa es la médula de este enfrentamiento que tenemos con nosotros mismos, los hombres, de cara a toda una lucha intensa que se está viviendo en el Estado mexicano, pero que tiene que partir desde nuestra propia conciencia que nos hace tener una sensibilidad y enfrentarla a una realidad sumamente compleja. Entonces, yo creo, para tratar de responder a la primera pregunta, creo que encontrar cuáles son las masculinidades positivas tiene que iniciar con un trabajo de autocrítica, con un trabajo de introspección, de mirar cuáles son nuestros sentimientos de cara a este escenario tan complejo y a partir de ahí arrancar con esta visión de masculinidades positivas. Lo dejamos en esta introducción. Muchas gracias, magistrado. A continuación, daremos uso de la voz al maestro Enrique Zumuano Cancino, hasta por 5 minutos. Adelante, maestro. Muchas gracias. Primero, gracias a la magistrada presidenta y a los magistrados de esta Sala Regional Ciudad de México por su hospitalidad. Muchas gracias. Gracias también a la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género por la oportunidad de estar aquí hoy. Muchas gracias a todos. La pregunta es muy interesante y se vuelve más compleja después de la plática del doctor Ricardo Ruiz, nos las dejó bastante complicada de responder después de todo ese gran esbozo de conceptos y ideas que nos acaba de dar. Pero si hablamos hoy de masculinidad, y debemos de decir que la masculinidad no es un hecho biológico, no depende de los genitales con los que hayamos nacido, no es la manifestación de una esencia interior, la masculinidad no es un conjunto de atributos propiedad de los hombres, no es algo que se tiene o que se posee en mi concepto. La masculinidad es un concepto relacional en mi perspectiva, ya que existe solo en contraste con la feminidad. Se trata además de un concepto moderno, no ha existido desde siempre ni en todas las culturas como tal. Es un concepto de significados siempre cambiantes que construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros seres humanos y con nuestro mundo. La masculinidad, por tanto, la entiendo, no es estática ni atemporal, es histórica también. Es por ello que podemos describir qué es o qué ha sido la masculinidad hasta este momento. Un mandato, un conjunto de normas, de prácticas, de discursos, que asignan los hombres, cisgénero o heterosexuales principalmente, a una posición social privilegiada de identidades de género. Ha sido una masculinidad hegemónica, como ya se ha dicho aquí por varios de los compañeros, que se puede definir como la respuesta habitualmente apropiada y aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado. Expresada en la forma de masculinidad predominante, esta masculinidad garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Hablamos, en cambio, de masculinidades positivas, para referirnos a todas aquellas formas de entender ser hombres desde una posición, y así la entiendo más, en antisexista, antihomofóbica, antirracista, anticlasista, en definitiva, antihegemónica, alejados de la violencia, promotoras de una vivencia de la masculinidad propia, amplia, diversificada, plural y abierta por parte de los hombres. Decimos masculinidades positivas porque hablar de masculinidades en plural implica entender que no existe una única forma de masculinidad, como ya lo habíamos platicado anteriormente, sino que existen tantas como hombres distintos existimos. Cada uno de nosotros y en cada uno de su entorno hace una introspectiva de lo que es y de lo que cómo entiende su mundo exterior. Esa sería una primera aproximación de mi parte para cómo entender estas masculinidades positivas. Gracias. Muchas gracias. A continuación, daremos el uso de la voz al maestro Julio César Cruz Ricardes, hasta por 5 minutos. Adelante, maestro. Gracias. Para mí es sencillo hablar ahora, después de la claridad de diamante, de la congruencia, de la completitud de la plática que nos dio el doctor Ricardo Ruiz Carbonell, complementada con las importantes aportaciones de la magistrada María Silva,
de la doctora Alejandra Montoya, del magistrado, por supuesto, del contralor y de quienes han precedido, incluido el señor moderador. Intentaré no caer en una actitud de pontificar que suele ocurrir en muchas ocasiones cuando se nos asigna un tema tan complejo, tan importante como este. Para pontificar hay que partir de la idea, cuando menos, de que uno puede ser no solo un ejemplo para los demás, sino el mejor ejemplo para los demás en cualquier área de la vida. Yo no pretendo eso porque partir de una posición así anula la capacidad de autocrítica, anula la capacidad de reflexión, ambas indispensables para afrontar un problema real, ambas indispensables para, después de aceptar la existencia de ese problema real, buscar soluciones, buscar acciones. Pensar que uno puede ser ejemplo para los demás significaría también creer que no hay nada que cambiar, pero al contrario, hay mucho que cambiar y además hay que acelerar el ritmo de esos cambios que ya han iniciado, por supuesto. En segundo lugar, me llamó la atención el término que se utiliza para el foro de hoy. Se habla de masculinidades, se habla de masculinidades positivas. En principio pensé si eso no implicaría seguir pensando en esa dualidad de masculinidades frente a actitudes o atributos o posiciones femeninas. También pensé si ver así el problema no implicaría seguir ubicados en el lugar al que queremos dejar atrás. Sin embargo, descubro también que es necesario seguir hablando así, seguir haciendo esa distinción, porque el cambio que ya inició va caminando de manera lenta, porque el cambio que es necesario no se ha completado, al contrario, hay mucho trecho por delante. De alguna forma yo propondría que en algún momento la visión ya se diera en un sentido de hablar de nuevas actitudes necesarias para la interacción justa y equilibrada entre personas en la vida cotidiana y en el trabajo, con el impacto que esto tiene en todos los ámbitos, en el trabajo, en la sociedad, en la economía, en la política, en el hogar, por supuesto. Respecto a la pregunta, me parece que esta nueva actitud positiva debe tener como punto de partida la autocrítica fuerte, luego la reflexión individual y la reflexión en grupo para estar conscientes de que el problema existe, algo que es obvio, después pasar a una revisión de tareas diarias que realizamos todas las personas en la casa y en el trabajo, con el objetivo de lograr una nueva distribución justa, una nueva distribución equitativa, atendiendo desde luego a las circunstancias de cada persona en cada ámbito. Cada persona, cada hombre, cada mujer es, citando a Ortega y Gasset, es la persona y su circunstancia. Entonces, analizar un problema implica tomar en cuenta las circunstancias de cada individuo. Ese sería mi punto de partida relacionado con esta pregunta. Muchas gracias. A continuación, daremos el uso de la voz al licenciado Enrique Andrade González, hasta por 5 minutos. Adelante. Gracias, Jesús, muy amable. Muchas gracias por la invitación, magistrada presidenta. Muchas gracias, doctora Montoya, por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes, señor contralor. Un gusto saludarlo. Magistrado José Luis Ceballos, un gusto compartir también esta mesa con usted. Julio César Cruz, igualmente, un gusto estar por acá. Respecto a esta primera pregunta,
Yo estuve pensando algunas cosas y tratando de ver pues algunas series y algunas cuestiones que me orientaran un poco como qué es esta nueva masculinidad positiva. De entrada, yo creo que yo diría que desde luego la masculinidad positiva es lo contrario a la masculinidad negativa, ¿no? Que esto es pues la cultura machista, el patriarcado, las actitudes que no dejan a la mujer que se pueda desarrollar libremente, etcétera. Y es una cultura que no nacemos, como decía hace un rato el señor Contralor, no se nace siendo macho. La verdad es que yo creo que se hace, uno se construye. Y se construye por muchas cosas, ¿no? Por la cuestión familiar, la cultura, cuando salimos a la calle, las escuelas, en fin, se va construyendo y deformando, desgraciadamente, esta cultura machista, a grados extremos, ¿no? Por ejemplo, yo una vez me puse a pensar, a ver, ¿por qué cuando entro al vapor siempre tiene que estar hasta arriba el vapor, ¿no? O sea, que es hasta molesto, pero porque también eso se ve como algo valiente, como algo de fuerza. Y eso es lo que nos pasa en muchas cosas que ahorita escuchaba al doctor, al conferencista, como micromachismo a lo mejor, ¿no? Cuestiones que las asumimos como ya normales, manejar rápido, aventar el coche, etcétera. Y la verdad es que son actitudes tarde o temprano machistas, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con este machismo. Creo que además México, pues tenemos el honroso prácticamente tercer lugar en la cultura machista, ¿no? Si vemos que está prácticamente Japón, los árabes y nosotros, ¿no? O sea, no estamos lejos de estos primeros lugares en nuestra cultura machista. Y desde luego, yo creo que hay distintos niveles, como decíamos, de machismo, pero también hay distintos niveles geográficamente hablando, en donde se representan distintas culturas machistas. Hay unas en donde de plano no lo ven como algo malo, y hay otras a lo mejor en las zonas más urbanas, con un poco mayor de educación, etcétera, pues sí lo vemos como algo negativo, ¿no? Y como algo que hay que cambiar, pero desgraciadamente esto no permea a toda la sociedad y a toda la cultura. Creo que este es el primer reto, bueno, cómo hacer justamente estas masculinidades positivas que puedan transitar un poquito más o trascender un poquito más. Veía una serie en Netflix que se llama Bolsa de Valores y son dos mujeres que llegan a trabajar a la Bolsa de Valores de Turquía. Es las primeras dos mujeres que trabajan ahí. Y obviamente le cuesta mucho trabajo a los hombres, ya se imaginarán, el cómo permitirles que trabajen, el no burlarse de ellas, el tratar de no discriminarlas, en fin. Pero lo cierto es que uno de ellos dice, es que yo no sé cómo tratarlas. O sea, perdón, pero no sé cómo tratarlas. Yo nunca he tratado a una mujer. Yo estoy acostumbrado a tratar con hombres aquí en la Bolsa de Valores y hago chistes, hago bromas, en fin. Pero no sé cómo tratar a las mujeres. Y creo que esto es lo primero que hay que reconocer a veces. No sabemos cómo tratar a las mujeres en determinados ámbitos. En el ámbito laboral, tal vez, incluso en determinados ámbitos sociales, etcétera. Entonces, bueno, yo diría que justo para tratar de descubrir estas masculinidades positivas y tratar de ver cómo apoyar de alguna forma el desarrollo de la mujer, pues tendríamos que partir de dos supuestos, de dos conceptos que para mí son muy importantes, que es la empatía y la comunicación, que lo abordaría ya después en la segunda pregunta un poquito más. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Ahora daremos inicio a nuestra segunda ronda de participación. La pregunta detonadora es la siguiente. ¿Qué acciones propone para construir una masculinidad positiva que permita a los hombres asumir labores de cuidado? En primer lugar, daremos el uso de la voz al magistrado José Luis Ceballos Daza hasta por 5 minutos. Adelante, magistrado, por favor. Gracias, moderador. Pues, a ver, creo que desde diferentes ángulos y con diferentes modos de expresión, pero todas las respuestas que dimos a la primera pregunta sentaron una primera base en un acto de introspección, en un acto de identificación de que existe un problema como hombres, de que nuestra posición de cara a la sociedad es sumamente importante y de que nuestra asimilación de cara a la violencia y a la discriminación contra las mujeres es fundamental. Y esta segunda pregunta ya nos invita a, o nos exige, vamos a decirlo así,
una respuesta mayor. ¿Qué acciones debemos de realizar? Si partimos ya de la primera reflexión, en donde hemos señalado que por cultura y tradición nuestro país tiene un alto grado de machismo, pues yo lo primero que reflexiono es que no es coincidencia de ningún modo que también nuestro país tenga un altísimo nivel de feminicidios y violencia contra las mujeres. O sea, no, en ningún modo puede ser una casualidad. Y entonces ahí ya nos damos cuenta de que todos, desde nuestros diferentes ángulos, tenemos que tener una visión clara de respecto de qué acciones podemos ejercer para mitigar o para anular completamente esa violencia, ¿verdad? Nosotros, desde el ámbito judicial electoral, pues hemos ido trabajando y aprendiendo con figuras muy interesantes como la violencia política de género, los precedentes que se han ido creando, la lógica de medidas de reparación integral, medidas cautelares, por supuesto, y una serie de acciones que van poniendo un énfasis importante. Pero yo quisiera finalmente entender que este tema es de juristas también, ¿verdad? Generalmente este tipo de tema es tan subjetivo que pues se mueve mucho en la lógica sociológica, antropológica, histórica, psicológica, tiene muchos ángulos. Incluso aquí en la sala hemos tenido oportunidad de escuchar diferentes ángulos, hasta del ámbito psiquiátrico y de otros temas. Pero yo lo que invito a reflexionar es que el ámbito jurídico tiene mucho que ofrecer, ¿no? Recientemente la reforma constitucional al artículo 38 ha puesto en la mesa algo muy interesante en este párrafo que ahora señala, se pierden los derechos o prerrogativas del ciudadano por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Encontramos ya una posición constitucional sumamente interesante, que creo que está tomando cartas en el asunto y dándose cuenta que el rigor constitucional también tiene que ofrecer soluciones, ¿no? Sabemos que no es fácil la aplicación de esta hipótesis constitucional, sabemos que nosotros como magistrados, magistradas, pues tenemos que cuidar este tipo de decisiones con mucha claridad, con mucha congruencia, y esa es la primera acción que pongo en la mesa. Pero yo, en esta segunda intervención, yo voy a dejar de manera muy, muy estratégica el que una de las vías que podemos enfrentar es la vía judicial, la vía jurisdiccional, pero seguramente no es la única. Habrá otros ámbitos de nuestro derecho constitucional que también necesitan un impulso. Yo la pregunta que elevo ¿es el ámbito sancionatorio, el ámbito punitivo, el único que va a corregir este problema? ¿Es el único que va a poder generar una masculinidad positiva? ¿O tendremos que pensar, por supuesto, en otras lógicas programáticas, de principios, funcionales? Esa es la primera intención que quería yo crear. Pero yo encuentro en esta transformación constitucional, en esta claridad que hoy nos da, yo encuentro una acción muy importante. Por supuesto, las acciones necesitan de una materialización adecuada, de una materialización vehemente, pero al mismo tiempo cuidadosa. Y esa es la primera acción que pongo en la mesa, al margen de escuchar otras alternativas. Muchas gracias, magistrado. A continuación, daremos uso de la voz al maestro Enrique Sumano Cancino, hasta por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Partiendo de mi primera intervención, donde entiendo este concepto desde la perspectiva relacional, ¿cómo construir, qué acciones para construir la masculinidad positiva? Y deconstruyendo lo que existe, ligando esto, para mí una de las opciones sería acabar con el discurso biologicista y el sexismo.
El discurso biologicista es aquel conjunto de ideas que, basándose simplemente en las características biológicas femeninas o masculinas, considera naturales los diferentes papeles que se le asignan en la sociedad a las mujeres, madres cuidadoras, restringidas al hogar, y a los hombres, como ya lo explicó con mucho detenimiento el maestro Ruiz, pues la rudeza, el poder, el éxito, la restricción de emociones, fundamentalmente. Este discurso biologicista es lo que ha sustentado una práctica discriminatoria muy difundida y arraigada en la sociedad, conocida como sexismo también, que comprende o consiste en una serie de actitudes, frases, prejuicios que discriminan, que excluyen, denigran a los hombres y a las mujeres únicamente porque no cumplen con la imagen o las conductas que se esperan en cada sexo en determinados contextos sociales. Y voy a la práctica cotidiana, lamentablemente. Esto lo vivimos en los medios de comunicación y en todos los ámbitos sociales. Por ejemplo, los chistes, mal llamados chistes, ya alguna, la magistrada presidenta nos hizo algunas experiencias que sufrió en carne propia, pero lo vemos de manera cotidiana en muchos otros aspectos de la vida. Para burlarse de las mujeres, de las personas homosexuales, en los bares y en los antros que ahora están tan de moda, y aquí muchos de los que estamos presentes, tal vez digamos, ah, caray, algo ha pasado por ahí. Porque se ha dicho y se cree que las mujeres también no son buenas líderes políticas, no pueden controlar los efectos de sus emociones, o cuando no se permite que un hombre trabaje en una guardería porque se piensa que no es propiamente la labor de un varón, o se desconfía de él pensando probablemente en otro tipo de acciones que pudiera desplegar. El sexismo es una perspectiva discriminatoria basada en prejuicios que limita las potencialidades de los hombres y las mujeres, restringiendo acceso a actividades y derechos que son parte de su desarrollo integral. El movimiento feminista nos ha demostrado, en contra de esta postura biologicista y sexista, que las actividades diferenciadas que desempeñan los hombres y las mujeres no son determinadas por el sexo biológico, sino que han sido establecidas por cada sociedad y cada cultura a lo largo de su historia, que han dado como resultado un modelo hegemónico masculino y un modelo femenino que, aunque se basan en la diferencia sexual, sirven en realidad para justificar las diferencias políticas, sociales y económicas entre los dos sexos, así como una inequitativa distribución de las tareas entre el hogar y los cuidados que se brindan en este. Es decir, una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las diferencias sociales, que toman como fundamento injustificadamente esa diferencia sexual. Se vale ser diferente, pero no por ello se vale ser desigual. También otra idea de qué acción podría tomarse sería distribuir equitativamente, como se ha dicho también, el trabajo doméstico. La distribución del trabajo doméstico en los hogares debe dejar atrás el modelo tradicional donde la mujer trabaje o no fuera de la casa, se encarga o no de todas las partes o la mayor parte de las tareas del hogar. Los hombres deben participar más en el cuidado de los hijos y en las tareas que se consideran etiquetadamente femeninas. Que no exista división sexual en el trabajo en sentido estricto. Se debe incrementar la participación de los hijos en el trabajo. Y esta es una cuestión que creo que es fundamental, porque si desde ahí empezamos a contribuir en esta deconstrucción de lo que existe para reconstruir con los hijos estos modelos relacionales, creo que estaríamos avanzando un paso gigantesco sobre las sociedades que están por venir. Otra que es fundamental para mí, y esto sí rompe un poquito el esquema tradicional que tenemos, es practicar y fomentar en los hombres el autocuidado. Perseguir la masculinidad y evitar la feminidad genera riesgos de salud. Las conductas propias de género en relación con la salud de los hombres también influyen en el estado de salud de las mujeres y en la inequidad en la distribución de las labores de cuidado. Hay estudios que señalan que el comportamiento aprendido y la ideología de la masculinidad hegemónica en los jóvenes se asocia a expulsiones escolares, consumo de alcohol, drogas o detenciones policiales, el número diverso de parejas sexuales también, y engañar o forzar a otras personas a mantener relaciones no deseadas. Este tipo de comportamientos, que en parte son expresiones de la masculinidad hegemónica, incrementan el riesgo de muchas enfermedades y a través también a generar muertes por accidentes u homicidios en los adolescentes varones. Pero al mismo tiempo, estos comportamientos favorecen la victimización
de las mujeres a través de la violencia ejercida por los hombres, las agresiones sexuales, los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión. Los hombres, por lo general, ni se cuidan ni se informan, porque los hombres somos poderosos, somos fuertes. No necesitamos ir al doctor y necesitamos que tal vez, si acaso, en edades mayores, o a propósito, hoy es mi cumpleaños y ya debo de entender más eso a los 55 años, empezarme a cuidar más yo y no esperar que alguien me cuide. Esa es una conducta que debemos de tener nosotros para nosotros mismos, y esto va a ir rompiendo y deconstruyendo estos roles tan arcaicos y ya falsos que tenemos que tener. Está demostrado que las mujeres hoy día conocen más sobre las enfermedades propias de su género que los hombres mismos, a pesar de que podemos llegar a tener la misma mortalidad y la misma incidencia en este tipo de enfermedades que ya son una estadística alarmante para los hombres. Pero no podemos romper esa estructura mental de no cuidarnos hacia nosotros mismos, de no buscar por nosotros mismos ese cuidado. Y en la última tal vez sería el fomentar más las relaciones afectivas hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, hacia nuestros adultos mayores, ser más humanos, enseñarnos a abrazar, a dar besos, a consolar, a estar cerca. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no es un rol masculino, eso no debe de ser. Y ahí estamos perdiendo una gran oportunidad de relacionarnos adecuadamente con nuestros mayores y con nuestros menores. Muchísimas gracias en esta parte. Muchas gracias, señor Contralor, y muchas felicidades por su cumpleaños. A continuación, daremos el uso de la voz al maestro Julio César Cruz Ricardes, hasta por 5 minutos. Adelante, maestro. Gracias. Enfocaré la respuesta al ámbito laboral y al ámbito del hogar, por el tema, por supuesto. Me gusta la pregunta porque habla de acciones para construir, llevar las cosas al plano de los hechos para lograr un objetivo concreto. Creo que es necesario aventurar un pequeño modelo y un método a seguir. De otra forma no se podría avanzar. Propongo como punto de partida algo que ya se mencionó: asumir una actitud de autocrítica fuerte, reconocer que hay un problema de desigualdad y de cargas inequitativas en perjuicio de las mujeres en este tema. En segundo lugar, fijar el principio de que ninguna tarea debe estar relacionada con el género de las personas, absolutamente ninguna. Ver a todas las labores como actos necesarios para una vida ordenada, que deben ser realizados en forma proporcional y equitativa por todas las personas que habiten en una casa y que no estén impedidas para ello. Obviamente, si están postradas por alguna enfermedad, no podrán participar de manera igual. En tercer lugar, propongo hacer una revisión de todas esas tareas cotidianas, desde la más simple hasta la más compleja, para redistribuirlas de manera equitativa. En el trabajo, asumir el principio también de que las tareas dependen de la descripción del puesto, no dependen del género. En casa, tomar en cuenta las tareas a realizar, el tiempo necesario para llevarlas a cabo y el número de personas que habitan en la misma casa y que pueden colaborar. Esto puede ser muy simple o puede parecer muy simple, pero pensemos en labores como cocinar, lavar la ropa, atender a hijas e hijos, llevar el control de los gastos diarios, solicitar servicios, pagar servicios, supervisar servicios. La lista puede ser muy simple, pero se traduce en trabajo físico durante varias horas al día. La persona que realiza estas actividades se ve privada de un bien que podría ser uno de los más valiosos si lo relacionamos con la realización del plan de vida de cada uno. Ese bien es el tiempo. Si consumes la mayor parte del tiempo en labores de casa, te verás privado de las horas que podrías destinar
para leer, para escribir, para escuchar música, para practicar un deporte o alguna actividad artística o artesanal de tu interés. En muchos pasajes de la literatura crítica se plantea y se ha planteado a través del tiempo si una persona que trabaja largas horas diarias como obrera o como obrero en condiciones insalubres y mal pagadas, tendrá tiempo de soñar siquiera mientras duerme y de pensar en cuestiones que eleven su espíritu, como el arte. Esa fuerte imagen literaria nos permite ver la importancia de la disponibilidad del tiempo aplicado a nuestra vida cotidiana en la casa y en el trabajo. Cambiar el estado de cosas para lograr relaciones más equilibradas entre las personas implica, también ya lo dijeron, la destrucción de hábitos añejos y la construcción de nuevos hábitos, pero para eso es necesario repetir conductas positivas de manera consciente, de manera sistemática, de manera intencionada, realizar cada acto pensando en la finalidad que persigue, entre otras, lograr la convivencia armónica y la vida ordenada sin colocar una carga excesiva en los hombros de algunas de las personas que intervienen en la relación. A propósito, hacer materialmente una tarea en el hogar, de casa, de las llamadas tareas de cuidado, al mismo tiempo es la mejor forma de tomar conciencia de lo difícil que es, de lo complejo que es, de lo cansado que es. Seguramente, aquí ya les hablo a los hombres, muchos de ustedes o todos en algún momento de su vida les tocó lavar ropa de mezclilla. Se dieron cuenta de lo pesado que es, de lo difícil que es, de lo cansado que es. Y también seguramente pensaron que si en casa quien hiciera esa labor era una mujer, pues era mucho más pesada la carga física, cuando menos. Por eso yo digo, la mejor forma o una de las mejores formas de tomar conciencia de lo complejo de las labores de cuidado es empezar a realizarlas. Pero tiene que ser con actos de todos los días, con repetición de actos de todos los días, de manera consciente e intencionada, porque sólo así se forman los nuevos hábitos. Muchas gracias. A continuación, daremos el uso de la voz al licenciado Enrique Andrade González, hasta por 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué acciones se proponen para construir esta nueva masculinidad positiva? Primero, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, decían que para la masculinidad positiva sería como crear un nuevo hombre. O sea, estamos hablando de que prácticamente sí hay que reiniciarnos, ¿no? En una nueva cultura, ya no machista, ya no patriarcal, sino en una cultura de armonía, ¿no? Una cultura distinta. Yo propondría 4 acciones, obviamente que puede haber miles más, pero son las que se me ocurren, que es primero como los alcohólicos anónimos, ¿no? Cuando quieren cambiar una situación, cuando están prácticamente tocando fondo, como se dice, y creo que aquí, desde luego, guardadas las proporciones, pero estamos viendo que hay una cultura de igualdad femenina de la mujer que está naciendo y que se enfrenta a una cultura patriarcal que no se muere, ¿no? Entonces, creo que esta falta de empatía, de relación entre estas dos situaciones que estamos viviendo en la sociedad, sí están generando problemas. Lo primero que hay que reconocer, yo creo, es que sí hay un problema. Y es un problema que se da en las parejas, es un problema que se da en las familias, es un problema que se da en los trabajos. Creo que lo primero es reconocer que existe este problema, no simplemente dejarlo pasar, no simplemente a ver qué pasa, etcétera. Creo que no sería una buena situación. Y el reconocer que se tiene el problema, pues creo que es el primer paso para poderlo resolver. Lo segundo sería quererlo cambiar, porque también una cuestión es que nos demos cuenta de que existe el problema y la otra que realmente tengamos voluntad para poder querer cambiar esta situación. Y bueno, para esto se necesita más que nada voluntad. ¿Y cuál sería esta acción? ¿O cuál sería la primera acción para poderlo empezar a cambiar?
Pues yo creo que ver cuáles son, porque creo que cada caso puede ser diferente, ¿no? No podemos estar hablando desde mi punto de vista de que todo es prácticamente lo mismo y que todas las familias son iguales y todos los hombres piensan igual y las mujeres igual. Pero partiendo de la base de nuestra individualidad, sí pensar en cómo apoyar el desarrollo de la mujer en el trabajo, de la mujer en la familia, etcétera, porque creo que esto es lo principal. La cultura machista lo que hace es oprimir. Y entonces lo que desde mi punto de vista se tiene que hacer para cambiar, pues es liberar y poder hacer otro ambiente más armónico que permita pues que estas libertades realmente se estén dando. Una tercera sería tener empatía, como se ha dicho. Bueno, hay que ver cuáles son los trabajos que se pueden repartir entre los dos, cómo hacer nuevos acuerdos. ¿Cómo entender los proyectos de la mujer, sus metas, sus cambios, sus miedos? Porque simplemente el ignorar, el no hacer caso, etcétera, pues eso lo que va surgiendo es un distanciamiento muy grande entre el hombre y la mujer. Y sí somos iguales, jurídicamente hablando, constitucionalmente hablando, de derechos, etcétera, pero biológicamente somos distintos. Y creo que también es importante ver estos cambios que tiene el hombre y la mujer principalmente y poderlos entender. Simplemente, a lo mejor una nueva comunicación, que sería la cuarta, para tratar de comunicarnos más. Yo creo que una de las partes de la cultura patriarcal también es no escuchar, o simplemente pues no existe esta comunicación, se bloquea esta comunicación, y entonces a veces la mujer dice, pues debió de haber entendido, ¿no? O sea, estaba muy claro, era obvio, ¿por qué no lo entendió? Y el hombre también dice, no, pues es que no entiendo, no sé qué esté pasando, la verdad es que no entiendo qué pasa, oye, ¿qué te pasa? No, nada. En fin, entonces esta situación creo que es parte de lo que es la nueva masculinidad positiva, el tratar de comunicarnos más, el no dar las cosas por hechas, el pensar que el hombre no entiende, porque es una realidad, o sea, no entiende, no entendemos. Y entonces es necesario que se explique, que se oriente, etcétera. Y pues creo que es un poco ceder, por supuesto, de las dos partes. Yo proponía en la ocasión anterior que a lo mejor vale la pena empezar con solo por hoy, como decían igualmente los alcohólicos, y empezar con estas actitudes nuevas a hacerlo poco a poco, pero sí solo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora daremos inicio a nuestra tercera ronda de participación. La pregunta detonadora es la siguiente. ¿Qué mecanismos nos puede compartir para la construcción de nuevas masculinidades o masculinidades positivas desde la perspectiva de género e interseccionalidad? En primer lugar, damos el uso de la voz al magistrado José Luis Ceballos Daza, hasta por 5 minutos. Adelante, por favor. Sí, gracias, moderador. Ya decía yo que la plática iba a ser más difícil que una sentencia y que un proyecto, ¿verdad? ¿Y por qué es difícil? Porque, como pueden verlo ustedes, las opiniones que nosotros expresamos pues tienen muchos ángulos, son muy abiertas, lo vemos desde muchos enfoques, la verdad todos coincidentes. Yo de lo que he escuchado aquí, yo voy muy de acuerdo con lo que señalan. Pero tratando de encontrar cuáles pueden ser esos mecanismos, esas herramientas que tenemos que construir, pues lo primero que hay que preguntarnos es cuál es el enfrentamiento que tenemos, ¿no? Ya hemos dicho en estas preguntas anteriores que tenemos que vencer esa masculinidad hegemónica y lograr masculinidades positivas. El problema de la palabra positivo es que tiene también cierto grado de subjetividad. Y yo quisiera colocarlo, como también lo he revisado en la doctrina, una masculinidad igualitaria. Creo que se puede entender un poquito más el sentido de positivo en la lógica de una masculinidad igualitaria. Creo que si nosotros entendemos que lo que queremos es que los hombres de esta sociedad y todas las personas de esta sociedad entendamos que debe de haber un sentido de igualdad desde la cúspide del derecho, después en las leyes, después en la cotidianidad, en la vida diaria, en la familia, creo que podemos entender que los beneficiarios de que exista masculinidades positivas, de algún modo es toda la sociedad. Es decir, también los hombres nos vamos a beneficiar si entendemos esta masculinidad en sentido igualitario. Por supuesto, el primer enfoque es favorecer
a la mujer en la lógica complicada que ha tenido históricamente, pero creo que si nosotros logramos construir una serie de mecanismos y herramientas que nos lleven a una masculinidad igualitaria, una masculinidad armónica, creo que podemos caminar eficientemente. Ayer platicábamos con algunos de los compañeros a mí me llamaba la atención que también podemos colocarlo en la lógica de la construcción y la formación de una cultura democrática, de una cultura cívica. Y ayer yo checaba el artículo 3º constitucional, que hoy sabemos está en un debate interesante de cara a cuál debe de ser la formación integral de la persona en la educación mexicana. Y fíjense cómo dice: la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Ya la educación ha transitado al reconocimiento de que la formación integral de la persona debe de estar en una igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz inclusive y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso, enseñanza y aprendizaje. Entonces, este concepto amplio de educación creo que nos compete a todos, por supuesto en el ámbito de las escuelas, de los infantes, de la juventud, por supuesto que tiene que estar colocado ahí este primer mecanismo, pero también en el ámbito laboral, en el ámbito del desempeño diario, que todo el trabajo que se desempeña en una institución tenga ese reconocimiento de que tenemos que tener una visión de masculinidad igualitaria. Tenemos que dejar atrás esa masculinidad hegemónica y lo tratamos de hacer desde el ámbito institucional y hoy por eso es tan valiosa esta mesa, que están varias direcciones del Tribunal Electoral que nos dejan ver que hay un enfoque institucional para tratar también de alcanzar esa masculinidad igualitaria que va a favorecer a todo el trabajo, ¿verdad? Yo si alguien me preguntara qué le adicionaría al artículo 3º constitucional, yo creo que podríamos decir que la educación habrá de privilegiar la generación de una conciencia ajena a estereotipos y se oriente a la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres por razón de género. Creo que si nosotros enfocamos toda la visión institucional y la visión de la formación integral de la persona hacia este sentido, creo que obtendremos buenos dividendos. Creo que ya hemos tenido muchos avances, muchos despuntes de que el constitucionalismo mexicano debe abandonar esa lógica férrea de neutralidad y dirigirse también a un diseño que favorezca los derechos de las mujeres, la igualdad y sobre todo la erradicación de la violencia en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces yo sí pongo un primer énfasis en la lógica de la educación, pero entendiendo no solo a la que nos brindan las escuelas, la que sale y emerge desde el orden familiar, que transita por las escuelas, que llega a los centros de trabajo, que se da en la calle y que si nosotros generamos una vocación, yo ahí encontraría un muy buen mecanismo para ir abonando en esa construcción de esa masculinidad igualitaria. Muchas gracias. A continuación, daremos el uso de la voz al maestro Enrique Sumano Cancino, hasta por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Los mecanismos que yo advierto a partir de cómo he venido desarrollando mi participación en el aspecto relacional, que es lo que a mí me interesaba mucho hacer énfasis en esta plática, para mí un mecanismo es prescindir de la violencia. Cambiemos todo lo relacionado con el poder y la violencia, porque es como conseguiremos cambiar la forma en que nos relacionamos internamente. Revisemos con todo cuidado dejar de representar una forma aprendida de ser hombre a una forma de ser lo que cada uno es desde el punto de vista de la masculinidad. Fomentar la empatía. La empatía significa estar en contacto con el otro, ponerse en sus zapatos, profundizar más en lo que cada uno de nosotros como hombres quiere ser, más allá
de lo que se espera, lo que la sociedad o nuestro entorno espera de uno. Ese cambio es fundamental en una introspectiva para poder empezar a mejorar nuestras conductas a partir de nosotros mismos. Insisto en apostar por el cuidado. Involucrarse en el cuidado es construir la masculinidad desde las relaciones en equilibrio y vivir la crianza y el cuidado como espacios propios del hombre, no como un espacio en el que los hombres son invitados y ayudan a las mujeres, o en el que las mujeres dicen cómo hay que hacer las cosas, sino los hombres y las mujeres somos personas en pleno ejercicio de nuestros conocimientos, derechos y obligaciones dentro del hogar y en el involucramiento que tenemos que tener con otras personas, y allá hablo de los cuidados también como hombres, de nuestros padres, de nuestros abuelos, creo que también ahí, o de las personas con las que afectivamente podamos sentir ese apego y ese deber de cuidado, irlo canalizando en acciones concretas y no dejarlo para las mujeres, para los espacios de las hermanas, de las hijas, de las madres. Permitirnos dar libertad a nuestra masculinidad. Aquí no hay fórmulas mágicas. El modelo a transitar y hacia la masculinidad igualitaria, si bien podemos establecer reglas conductuales para todos, va a partir siempre de un modelo conductual propio, una concepción que uno mismo asuma para sí mismo de querer hacer los cambios en el entorno que uno tiene. Vamos a cometer errores, vamos a irlos advirtiendo día a día, y creo que el cometer esos errores no nos debe de frenar, sino al contrario, nos debe de motivar para entender que cuando lo advirtamos, estamos empezando a deconstruir y estamos empezando a reconstruir una nueva actitud de nosotros hacia nuestro mundo exterior, hacia nuestros seres humanos, seres queridos, y creo que ahí es donde tendremos que ir aprendiendo este camino. Creo yo que si logramos construir estas habilidades socioemocionales y cambiar, ahora sí, partiendo como comentaba el señor magistrado en varias ocasiones, su participación, en buscar los cambios ya del modelo e ir buscando los cambios en las normas para ir regulando. No soy partidario, y miren que lo dice un contralor, de las sanciones. O sea, el sancionar per se no modifica la conducta, sanciona al que lo hizo, pero este tema creo que va más allá de eso, de una simple sanción. Creo que esto va en la trascendencia de querer modificar nuestro entorno social y nuestra forma de concebirnos y en todos los aspectos de nuestra vida diaria, lo familiar, lo social y lo laboral, como también lo mencionaba el doctor Ricardes, y como mi tocayo también lo comentó de alguna manera, son los modelos a que debemos de transitar haciéndolos internos hacia nosotros mismos. Ese es el primer gran paso que podemos dar como hombres en estas masculinidades positivas. Entender que tenemos que romper esa masculinidad hegemónica y empezar a construir una verdadera igualdad entre todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, daremos el uso de la voz al maestro Julio César Cruz Ricardes, hasta por 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias. Esta última pregunta nos exige mayor concreción. Y así la voy a contestar porque al final nos prometen una etapa de reflexión, de cierre, en donde quizá me pueda extender un poquito más. Pero bien, como mecanismos concretos para la construcción de nuevas masculinidades o masculinidades positivas desde la perspectiva de género e interseccionalidad, aquí ya hay un concepto adicional a lo que hemos platicado, que se propone. En concreto, después de lo que he comentado, diría adquirir conciencia del problema, lo cual ya está logrado en gran medida, pero hay que buscar que esto ya sea absoluto, que todo mundo tenga la conciencia del problema, que no haya alguien que todavía dude de que existe el problema. En el trabajo, esto implica incluso la oportunidad y la necesidad de realizar reuniones con todas las personas del grupo que corresponda, algunos grupos son más grandes, otros más pequeños,
para discutir el problema, para analizarlo y para ir visualizando acciones concretas a tomar todos los días con principios a seguir en todos los actos que se realicen. Segundo, tener voluntad de cambio. Habrá personas que reconocen que hay un problema, pero simplemente no quieren cambiar, no tienen voluntad de cambio. Al inicio yo dije que no vine a pontificar porque eso representa que tengo esa voluntad de cambio y así lo voy a hacer, así lo creo, así lo confirmo cada que tengo oportunidad de escuchar a personas que tratan el problema con esa profundidad. Tener empatía con quienes estén en desventaja, los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad, y cuando ya se habla de interseccionalidad, pues entonces pensaríamos, solo como un ejemplo, en una mujer de la tercera edad. En fin, algo bien importante, que una vez que tengamos el reconocimiento del problema, el diagnóstico concreto del problema para el grupo concreto que se trata de analizar respecto de la circunstancia concreta de cada una de las personas, generar acciones, repetirlas, hacerlas como un hábito, pero para formar el hábito se necesita esa repetición consciente, constante, permanente. Esos serían mis planteamientos en cuanto a esta pregunta. Muchas gracias. A continuación, daremos el uso de la voz al licenciado Enrique Andrade González hasta por 5 minutos. Adelante, licenciado. Gracias, Jesús. Bueno, igual, ¿qué mecanismos serían necesarios para construir estas nuevas masculinidades? Igual muy breve, yo creo que la construcción de un nuevo hombre, como dice la Organización de Naciones Unidas respecto a las masculinidades positivas, implica también, de alguna forma, la construcción de una nueva mujer. Creo que sería muy difícil entender que el hombre solamente por voluntad, por reconocerlo, etcétera, como hemos dicho, sería suficiente para que esto cambiara. La verdad es que creo que se necesita también la voluntad de la mujer para poder llegar a generar esta nueva relación entre hombre y mujer. Desde luego, le corresponde más al hombre. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos justamente la cultura machista y somos los que debemos de cambiar más. Pero sin duda, creo que la mujer también debe de tener esta voluntad para lograr una nueva armonía. Los nuevos acuerdos, a lo mejor sí, desde luego, tratar de tener nuevos acuerdos en la familia, en la pareja, etcétera, que distribuya las tareas de una forma distinta. Como se dice, bueno, pues hay que lograr en vía o a través de la comunicación, lograr acuerdos que nos satisfagan, tanto al hombre como a la mujer, como a la pareja, como en la familia, etcétera. Se tiene que hablar de estos nuevos acuerdos. Y como todo acuerdo, como toda negociación, pues parte para lograr un resultado positivo es necesario ceder. Y en esta parte creo que es importante, obviamente, que ceda el hombre, pero de alguna forma también con la comunicación para que pueda ceder la mujer. Derribar el muro cultural no será fácil y creo que no será una situación individual, sino tendría que ser una situación platicada. Ahora, el por qué. ¿Por qué vale la pena hacerlo? Bueno, porque creo que generar un ambiente de armonía es mucho mejor que generar ambientes de resistencia. El ver a ver quién puede más, yo creo que no nos ha llevado a nada ni nos va a llevar tampoco. Y el tratar de tener un ambiente armónico en donde vivamos de alguna forma con mucho mayor felicidad entre la pareja, la familia, en el trabajo, etcétera, pues yo creo que es lo que realmente nos va a poder dar el desarrollo personal que estamos buscando. Se generan beneficios, yo creo que estos hay que resaltarlos. Hay una mayor autoestima de la pareja, del hombre y la mujer. Se mejora el desarrollo personal. Se mejoran las relaciones entre hombre y mujer, entre hermanos, hermanas, hijas, hijos, papá, mamá, etcétera. O sea, estamos hablando de una mejoría que puede ser realmente relevante. Y algo importante, yo creo que es olvidarnos de cómo nos ven. O sea, no es tan fácil decir, sí, yo voy a cambiar y
Sí, pero vamos a una comida, vamos a lo mejor al club, vamos al trabajo, etcétera, y entonces nos va a preocupar cómo nos ven si cambiamos, ¿no? Creo que esto es algo importante que debemos de dejar atrás, el simplemente lo quiero hacer para mejorar mi vida y no me importa lo que piensen los demás. Y por supuesto, pues parte será tener una mayor comunicación y tener una mayor inteligencia emocional, que a veces esto también lo vemos como algo novedoso, diferente, etcétera. Pero bueno, la inteligencia emocional creo que es parte de lo que debemos de manejar, de lo que debemos de aprender para que para poder justamente manifestar nuestras emociones y entender las emociones de los demás. Por ahí escuché una frase que dice, es que el hombre es incapaz emocionalmente. Pues sí, se me hace un poquito exagerado, ¿no? Pero en una de esas así nos ven, ¿no? Dicen, bueno, pues a lo mejor sí. Sí puede ser que no tengamos esta posibilidad de ser capaces emocionalmente. Entonces, bueno, pues habrá que pensarlo como un mecanismo para cambiar. Gracias. Muchas gracias. A continuación, cederemos el uso de la voz a nuestros panelistas para que en un máximo de 2 minutos nos den una reflexión final sobre los temas abordados. Cedemos el uso de la voz al magistrado José Luis Ceballos Daza. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues ya también para cerrar, cuando uno revisa el contexto integral de nuestro marco jurídico, cuando uno tiene estas charlas tan interesantes y escucha voces tan distintas, pues uno se sigue preguntando por qué el problema no se solventa, ¿verdad? Tenemos ya un artículo 41 que reconoce con toda la fuerza la paridad, los artículos 94 y 100 que han insertado a la lógica de género en el funcionamiento del Poder Judicial, el artículo segundo que ya ha abordado la protección de las mujeres en el ámbito de los derechos de las comunidades indígenas, y el problema permanece, ¿verdad? Esa es una gran complicación que enfrentamos. Pero pues trabajos como este en los que nos imponen la necesidad de reflexionar sobre cuál es nuestro proceder, cuál es nuestra conducta, son muy valiosos. Si se fijan, después de todo este ejercicio, parece que regresamos a la primera pregunta detonante. Y la primera pregunta detonante nos llevó a nuestra concepción personal. Parece ser que está muchísimo en nosotros, en nuestra vocación que tengamos como hombres, cómo enfrentar este problema y cómo poder adaptarnos a una masculinidad más armoniosa, más igualitaria y, por supuesto, positiva. Yo lo único con lo que cerraría es que creo que la guía que debemos mantener es seguir escuchando a las mujeres. Eso es fundamental. Nosotros podemos construir, ponerle creatividad, mucho esfuerzo, pero el único camino va a seguir escuchando cuál es exactamente el camino que debemos seguir y, por supuesto, desde nuestros diversos ángulos, defender fervientemente esas posiciones. Gracias. Muchas gracias. A continuación, damos el uso de la voz al maestro Enrique Sumano Cancino. Adelante, por favor. Gracias. Para mí, como conclusión, sería, y a partir de todo lo que han expuesto aquí todos los compañeros en el uso de la palabra, es reconocer la realidad y reconocer que hemos vivido una masculinidad hegemónica, lo que ha significado una posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. La imagen, vencer la imagen del hombre como un sinónimo de ser exitoso, atractivo, seguro, capaz de dominar cualquier situación. Esta imagen que se reproduce y legitima el poder a través de las diversas organizaciones sociales en que convivimos y en la cultura que hemos venido desplegando. Lo que hay que vencer son las características de esta masculinidad hegemónica por parte de los varones. Ser hombre significa rechazar todo aquello que sea femenino. Error. Si se es hombre, se debe ser importante o mayor estatus, mayor poder y por ello más masculino, en detrimento de cualquier capacidad que podamos entender de las mujeres en estos ámbitos de la vida. Error. Las mujeres deben estar al lado de uno como nosotros al lado de ellas. El riesgo y la agresividad. El riesgo y la agresividad son abandonarlos del sinónimo de la masculinidad. No tenemos que ser agresivos, alejar la violencia en todos los aspectos de la vida para poder estar conviviendo en paz y generar una nueva estructura relacional con nuestro entorno
en general, desde el punto de vista de la masculinidad, lo repito, y no lo voy a dejar de decir, para con nuestros seres queridos, para nuestra familia, para nuestros hijos, hijas, madres, padres, abuelas, abuelos y todos nuestros seres queridos. Reflexionar sobre eso, internalizándolo hasta lo más profundo de nuestro ser, para que verdaderamente podamos empezar a cambiar esta mentalidad de masculinidad hegemónica y construir todas estas acciones de masculinidad positiva que aquí hemos estado platicando, pero tratar de hacerlos nuestras. Si no empezamos por nosotros como varones, no vamos a poder caminar hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz al maestro Julio César Cruz Ricardo. Adelante, por favor. Gracias. Pido una disculpa porque ahora hablaré muy rápido para respetar el tiempo que nos dan. Incluso puede que rompa algún récord, ¿no? Pero sí hablaré realmente rápido. Primero, quiero destacar la maravilla de la interacción humana. Eso que jamás igualará la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ni siquiera logrará entender lo que es la maravilla de la interacción humana. Yo llegué aquí con algo escrito, escuché muchas cosas, dije algunas, pero como resultado de eso obtengo un producto que me servirá para seguir pensando en el problema. Lo que dijeron la magistrada Silva y la doctora Alejandra me recuerda que como hombres nacemos con los privilegios que la sociedad te otorga solo por nacer hombre. Las mujeres no, las mujeres han luchado por esos privilegios y siguen luchando. Y solo por eso son un ejemplo para nosotros. Ese es el primer punto. El segundo punto, en el trabajo lo que todas las personas quieren, hombres y mujeres y personas que se asumen con una diversidad distinta, lo que quieren es desarrollarse en libertad, lo que quieren es desplegar sus capacidades profesionales y su creatividad humana en libertad. La discriminación, el acoso, la violencia son obstáculos para ese desarrollo en libertad. Y a todos nos toca erradicar esos obstáculos, eliminarlos, combatirlos con los instrumentos que haya. En el Tribunal Electoral hay instrumentos, por supuesto, de vigilancia, de control, de disciplina, no deseables, sino que lo deseable es que las personas cambien su conducta y la adecuen por su propia voluntad, pero existen los instrumentos. A grado tal que si las personas, en el caso de las mujeres, se sienten afectadas por alguna causa o cualquier tipo de persona, pueden denunciar la conducta ante la Dirección de Investigaciones Jurídicas. En último lugar, yo diría que lo que mencionó el magistrado José Luis, claro, lo que mencionaron todos es importante, pero lo que mencionó el magistrado José Luis me tocó especialmente, es decir, me tocó en el sentido de tocar, porque yo soy profesor de educación primaria antes que ser abogado y veo la inmensa posibilidad que tiene la cultura de modificar a la sociedad. Es decir, tengo la fe grandísima en la cultura antes que en los instrumentos del Estado. Solo que la cultura camina un poco lento. Entonces, para reforzar, para ayudar, para apoyar lo que la cultura puede alcanzar, están los instrumentos del Estado, están los instrumentos coactivos incluso del Estado. La educación, efectivamente, habla de una forma de vida que busque el desarrollo armónico de las personas. No se trata solamente de vivir o de sobrevivir, se trata de que las personas tengan los elementos para desarrollarse en forma armónica en el sentido que quieran, en el arte, en la cultura, en el trabajo, en el deporte. Y bueno, las condiciones se le piden, se le exigen al Estado, pero también como ciudadanos debemos dar esas condiciones. Crear condiciones de equidad, de justicia, nos toca a nosotros. Voy a cerrar con un artículo que escribí hace más de 30 años, no es de media hora, es de 30 segundos. Un hijo le pregunta a su papá: papá, ¿qué es la justicia? Bueno, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Papá, ¿ha habido tiempo en que algunas personas han sufrido injusticia? Sí, históricamente los niños, las mujeres, los ancianos, los indígenas, las personas de situación económica baja han sufrido injusticias. Papá, ¿quién remedia las injusticias? Los tribunales, los aparatos del Estado, etcétera. Papá, ¿actualmente quién sufre injusticias? Los niños, las mujeres, los indígenas, las personas en situación económica de desventaja. Papá, ¿la justicia existe? Muchas gracias.
Y a continuación, cedemos el uso de la voz al licenciado Enrique Andrade González. Adelante, por favor. Gracias, Jesús. Pues muy brevemente, nada más para reconocer el trabajo que se hace con estos foros, el poder socializarlo, el poder a lo mejor intercambiar este tipo de ideas y de opiniones. Muchas gracias a la doctora Montoya. Reconozco la labor también y la iniciativa de la magistrada Mónica Soto de poder realizar estas actividades. Y bueno, yo simplemente retomaría a lo mejor algunas cuestiones como el escuchar, el poder saber escuchar, que creo que es importante, no nada más decir que escuchamos, sino realmente saber escuchar, que es poder entender. El hacerlo, a lo mejor empezarlo desde el día de hoy, el hacerlo solo por hoy. Y seguramente por los resultados que veremos, por los beneficios que seguramente alcanzaremos, pues nos va a importar seguirlo haciendo día con día. Creo que nos serviría mucho la guía práctica, justamente que estamos hablando de poder construir dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ser como el ejemplo, ¿no? Yo creo que esta guía práctica no necesita ser muy complicada, a lo mejor de lo que se ha dicho aquí se podrán sacar muy buenas ideas para poder hacer acciones, consejos, etcétera, y tener un manual. Yo creo que hace mucha falta sí aprenderlo. No nada más a lo mejor poderlo socializar, sino aprender algo nuevo. Y para aprender algo nuevo, pues necesitamos justo que los expertos nos digan por dónde ir y que nos enseñen nuevamente a poder hacer estas nuevas actitudes. Y por último, simplemente una frase que me gustó mucho, que vi en un video el día de ayer, y creo que remarca la importancia de hacer las cosas y no nada más de decirlas, ¿no? Y es que dice: ¿tú sabes por qué los perros no hablan? No hablan para enseñarnos que la lealtad, el amor y la felicidad se demuestran con hechos y no con palabras. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros panelistas por su valiosa participación en esta actividad. Finalmente, les doy el uso de la voz a la doctora Alejandra Montoya Mejía para que nos dé las conclusiones del panel. Adelante, doctora. Muchas gracias, Jesús. Pues no me resta más que reiterar mi agradecimiento en lo personal y en lo institucional a nombre de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Ella siempre nos dice: escuchemos a quien tengamos que escuchar y de ahí partamos para las acciones, y creo que hoy ustedes en este panel nos han mostrado qué debemos de hacer en la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género en este tema que pareciere nuevo y que ya nos dejaron bien claro que no es tan nuevo. Ustedes, a lo largo de sus exposiciones, pues nos han dicho que se debe de prescindir del ejercicio de la violencia de género. Pero primero, para ello, nos han dicho hay que reconocer el problema. El problema es este, y a partir de ahí detonar acciones. Dejar de reconocer lo aprendido de cómo debemos de entendernos el ser hombres, fomentar la empatía, involucrarse en las labores de cuidado, fomentar una educación hacia la igualdad sustantiva. Los errores son parte de los derechos, de la deconstrucción de las personas. Aprender a comunicarnos. El fomentar, el sancionar, nos dice el Contralor, per se, no modifica la conducta. Debemos de buscar otras acciones más integradoras. Generar interpretaciones que erradiquen la violencia de género. Adquirir conciencia ya del problema. Reunirnos para discutir el problema. El Contralor nos ha dicho: hay que aprender también a manifestar nuestras emociones. Eso no nos deja nada bueno, porque no mejora las relaciones. Olvidarnos de cómo nos ven, nos dicen. Hay que tener congruencia entre lo que queremos y lo que hacemos. Eso es parte de la construcción. Sin duda, todo lo que ustedes nos han propuesto formará parte de la relatoría que también les compartiremos a quienes nos han acompañado en este programa. La guía, si nos lo permite el doctor Ruiz Carbonell, quien ha sido
su redactor primigenio, se las compartiremos para su enriquecimiento, doctor. Si le parece bien, hagamos un trabajo conjunto, unidas, unidos, lo dije al inicio de este foro, construiremos una mejor sociedad, ambientes sanos, ambientes laborales libres de violencia, donde hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual y de otros grupos en situación de vulnerabilidad tengamos un ejercicio de derechos humanos interseccionales y fortalecidos para la construcción, pues, de manera conjunta, así como se ha construido las teorías del feminismo, pues construir juntos y juntes, pues estas masculinidades que el magistrado nos dice, masculinidades igualitarias como sinónimo o en un sentido más amplio de positivas desde una perspectiva de género interseccional. Muchísimas gracias, magistrada presidenta María, por toda la colaboración al Pleno de la Sala Regional Ciudad de México, a nuestros panelistas y en especial al cumpleañero, al señor Contralor, que hoy dejó los festejos por acompañarnos y darnos pues todas estas aportaciones para generar nuevas acciones al interior del Tribunal Electoral. Muchísimas gracias y por mi parte es todo. Buena tarde. Agradeciendo su participación, se hace entrega de sus constancias al magistrado José Luis Ceballos Daza, al maestro Enrique Sumano Cancino, al maestro José Luis Cruz Ricarde y al licenciado Enrique Andrade González. Agradecemos la participación de cada una de las personas participantes en este panel, así como la moderación del maestro José Jesús Hernández Rodríguez. Una vez concluidos los trabajos del foro Construyendo Prácticas Masculinas Positivas, Guía Práctica para el Personal del Tribunal Electoral, a nombre del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las magistradas y magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior y la Sala Regional Ciudad de México, agradecemos su presencia. Muchas gracias a todos y todas y buena tarde.